silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Amigos, hoy continuamos con las tertulias de Arcane y ya encarando la recta final, pues esta séptima tertulia es también la penúltima. Y hoy vamos a hablar de un dúo de personajes, un dúo que se ha ganado gran parte de los corazones del fandom, porque para algunos, pues de hecho se han convertido en sus personajes favoritos de la serie. Y esos son precisamente Silco y Jinx, cuya relación complicada y algo tóxica, pero también muy genuina, ha despertado la empatía de numerosas personas. Como Silco pues ya ha gozado de su propia tertulia y en la última haremos un análisis más exhaustivo de Jinx y todo lo que pasa al final, en esta nos vamos a centrar sobre todo en explorar los paralelos de ambos personajes, los matices de su relación previo y durante Arcane, hasta pues llegar a su trágico final. Y para ello hoy cuento con la participación de otro de mis amigos, al que conozco casi desde mis tiempos mozos en el colegio, es Tom Jenkins. Antes de presentarle a él, voy a presentar todas las cosas que tiene. Podéis encontrarlo en Twitter como Jenkins_ThomasJ. También es el autor de los libros de rol de Regnum Ex Nihilo que pertenecen a la editorial Ex Regnum Publishing, que también podéis encontrarlo en Twitter como @exregnum. De hecho, han sacado los libros este año pasado, claro, estamos a principios de 2022. Y bueno, han ido cosechando éxitos, así que Tom, ¿qué tal estás? Bienvenido a estas tertulias. Yo estoy muy bien y quiero darte las gracias por haberme invitado a poder participar en esto. Es todo un honor poder estar en el podcast, que he sido ahí fan desde sus primeros días y espero estar a la altura, espero poder sacar una buena tertulia entre los dos. Bueno, bienvenido, como decía. La verdad es que hacía tiempo que tenía ganas de traerte, pero siempre es como complicado cuadrarse porque sí, tenemos unos horarios... Sí. Pero bueno, cuéntanos si quieres un poquito más sobre tus libros de rol y todo esto, para que la gente sepa, que luego lo pondré en la descripción, por supuesto, pero date un poco de propaganda, toma, antes de que empecemos. Vale, hago un poquito porque esto yo puedo alargar mucho. Soy el autor de unos libros de rol, bueno, realmente es un juego de rol, ¿no?, que se llama Regnum Ex Nihilo, y trata sobre un multiverso, ¿no?, donde existen diversos mundos, uno que es así más de terror, otro que es posapocalíptico y uno que, dado el tema del que vamos a hablar, coincide que es un mundo steampunk donde prevalece mucho la magia, donde existen estos motores de energía y tal. Se parece bastante estéticamente a Arcane, de hecho, y es algo que me han comentado bastante. Pero bueno, eso va... básicamente es este multiverso, diversidad de creación de personajes. Tenemos pendiente jugar alguna partida, eso sí que lo hemos comentado en algún momento. Espero en algún momento poder colaborar, hacer alguna partida grabada o retransmitida, o partida normal, como sea. Pero sí, eso. La verdad es que lo íbamos hablando, así que sí que me gustaría mucho sacar una partida de rol y probar tu sistema, que es nuevecito, ¿no? Claro. Yo no soy el principal creador del sistema, eso también tengo que remarcarlo. El sistema lo creamos con bastante aporte de Jacobo Fernández, se llama. Fernández Vargas. Y él, un auténtico genio, vamos. Es que él creó las bases, ¿no?, fundamento del sistema. Yo aporté luego todo lo que son poderes, todo lo que son habilidades. Pero sí, muchas ganas de probarlo, pero era para no llevarme todo el mérito de un trabajo fantástico que también ha hecho otra persona. Ya, yo he visto los libros, la verdad es que son una pasada. Sí, incluso muchas gracias. O sea, a nivel de escritura, el lore mola un montón. Y luego las ilustraciones también están chulísimas. O sea, que parece el arte es fantástico. Sí, parece un libro de rol. O sea,
iba a decir, parece un libro de rol de los profesionales, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad? Vale, parece un libro de verdad. Es que claro, como sí, no, como somos amigos, es como que ah, tu amigo publica libros, ¿sabes? Claro, de repente encuentra que alguien tiene un libro publicado. El día que publiques tu propio libro, que sé que llegará pronto algún día, diré que casi sí. Parece un libro de verdad. Exacto, podrás decir lo mismo. Dirás, pues sí, parece un libro de los que yo me leo habitualmente, ¿sabes? Tiene tapa, tiene páginas, tiene una ilustración delante, hasta tiene título. Sí, 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 tiene un mapa, qué guay esto, ¿no? Casi de libro de verdad, de fantasía. Sí, no, 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 pero la verdad es que todo el libro de rol, el equipo que con el que cuento para su desarrollo es genial, vamos, todos hacen un trabajo estupendo, no podría estar más contento. Si lo buscáis en Regnum Ex Nihilo, aunque esto ya no es promoción para venta, aunque solo sea para mirar las imágenes que hay en Google, ya, o en alguna de las cuentas de los artistas, del maquetador, tal, veréis que tienen ejemplares de trabajo que son impresionantes, vamos. Sí, pues ya digo, os pondré... Y el lore también está guay. No, que no te quites mérito, no te quites mérito, que es muy complicado crear todo eso. Y como digo, pondré los enlaces en la descripción porque, jo, siempre hay que apoyar proyectos como estos, sobre todo los frikis como nosotros, que le damos un poco a todo, realmente. Y sí, como dices, ojalá algún día hacer una partida de rol con vuestro, claro, con vuestra historieta, que lo digo aquí ya en esta tertulia, a ver si sale este año, en 2022. Claro, ya hay presión, ¿no? Ya hay presión publicada y todo. Vale. Lo digo aquí para que la gente lo escuche y así ya hay presión sobre ti para que podamos jugar. ¿Sobre mí? ¿Lo tengo que organizar yo? En parte, tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo. Sí, tenemos que hablarlo, eso ya sí. para después. Exacto, vamos a hablar primero de Jinx y de Cinco en esta tertulia que, como... que tengo que mencionar el nombre, por supuesto, que se denomina Jinx y Silco, la marca del abandono. Va a ser un tema muy recurrente en estos dos personajes que vamos a ver pues, a lo largo pues, de todo este rato que estaremos hablando. Y como con todas las tertulias, pues vamos a empezar un poco por el principio. En otras en las que hablaba de personajes, como la de Caitlin y Vi o la de Jace y Victor, hablábamos de los personajes a nivel individual y luego tratábamos su relación. Como he dicho, Silco ya tiene su propia tertulia. Si queréis saber más de él, id a escucharla. Es la cuarta, en la que ya pues, me recreo en todo mi amor por este personaje, porque sabéis que me encanta. Y Jinx la ahondaremos más en esta y en la siguiente. Entonces, lo primero que hay que hablar o que hay que presentar sobre ellos es cómo los introduce el acto 1. Y es que Jinx y Silco prácticamente no tienen ninguna interacción en este acto, solo hasta el final, pero todo esto sirve para establecerlos como dos paralelos. Y lo vemos que es en escenas tanto a nivel de guión como a nivel de fotografía, de dibujo, ¿no? Por ejemplo, la escena en la que Silco se está ahogando en el agua, en la que recuerda esa memoria en la que Vander lo ahogaba y él siente como esa paz, es muy similar a la escena en la que Powder está cayendo del edificio tras la explosión, los dos rodeados, ¿no?, de un halo azulado en ese momento, esos segundos antes de la caída final. Luego, por ejemplo, Silco corta sus lazos con Vander y él se siente abandonado y traicionado por Vander, al que consideraba su hermano mayor. Y en el caso de Powder, todavía Powder, ella corta los lazos con su familia y se siente abandonada por su hermana Vi. Abandonada entre comillas, porque todos sabemos que Vi nunca abandonó a su hermana y no tenía intención de hacerlo. Esto es un matiz importante. Pero en perspectiva de Powder, que ella no sabe que a Vi se la ha llevado Marcus, el enforcer, el policía, pues ella cree que su hermana la ha dejado, ¿no? Entonces, por una parte tenemos esto, y luego de forma visual también hay un par de escenas también que nos lo recuerdan, como por ejemplo en el enfrentamiento entre Vander y Silco, cuando Vander lo agarra del rostro, o incluso la forma de ambos personajes, ¿no? Que Silco es más delgado y él destaca en temas de inteligencia, no es un tío fuerte como podría ser Vander. En el caso de Jinx o de Powder, tenemos esta escena visual también en la que Vi le agarra el rostro antes de decirle eres una Jinx o eres una gafe, que es exactamente igual la escena entre los hermanos mayores y menores. Y por otra parte, pues si la comparamos a nivel físico,
fenotípico. Jinx también pues, es parecida a Silco, ¿no? Es una tía pues, delgadita, que no tiene como mucha fuerza a nivel de combate. Bueno, que la tía es bastante, o sea, se defiende bastante bien, ¿eh? Pero no es al nivel de Vi, y sin embargo destaca muchísimo más en inteligencia. No es inteligencia tanto política como sería la de Silco, sino que es más un genio tecnológico, pero... vemos que eso, físicamente y moralmente o sea, parecen los personajes y luego también en sus trasfondos. Entonces, como digo, todo este primer acto sirve para establecerlos como dos personajes que se van a complementar. Así que, empezando por este primer punto, pues quería preguntarte cómo lo viste tú en la serie, ¿no? ¿Cómo viste este establecimiento de paralelos entre los dos personajes? Y si te esperabas que Silco terminara adoptando a Jinx. Wow, Powder. A ver, yo, todo lo que has dicho, 100% cierto. Obviamente, uno es completamente un reflejo del otro en muchísimos sentidos, tantísimos. Diría que prácticamente todo lo que define los personajes tiene su paralelo en su contrapartida, ¿no? Una cosa importante, ¿no?, que a remarcar, creo yo, y que no sale tanto en la serie, pero que se puede deducir, es este físico, lo que has dicho... menor, ¿no? Son inferiores físicamente a las personas que les rodean. Sí. Como que carecen de la fuerza necesaria para imponerse. Y eso yo creo que es algo que suele motivar mucho en cualquier otra especie de historia a los personajes a convertirse en villanos, ¿no? Y no solo falta de potencia física, sino la falta de poder, ¿no? La falta de poder imponerse y por lo tanto la necesidad de hacerlo de otro modo. Eso siempre me ha parecido muy interesante. Entonces, durante todo el arco 1, lo que estás viendo de Jinx, una escena detrás de otra, no es más que la justificación, son todas las razones por las que va a suceder como sucede la última escena del tercer capítulo, ¿no? Es decir, sí. Cada vez que le ves sufrir, cada vez que ves que se siente inferior, cada vez que ves que la chica es incapaz de hacer algo, le echan la bronca por haberla cagado, ¿no? Es una razón por la que al final va a haber esa necesidad de acercarse a la única persona que hay presente en su momento de mayor debilidad. Que, por supuesto, en ese momento ninguno de los dos es consciente de lo realmente reflejado que es por la otra persona, ¿no? Silco realmente no sabe lo mucho que se parece a Jinx, ni Jinx, bueno, Powder en ese momento... No sabe lo mucho que se parece a Silco. Es casualidad. Bueno, casualidad dentro de las tramas elaboradas con tal maestría como esta. Tampoco es que haya demasiada. Pero es eso. Es algo que van a terminar desarrollando y retroalimentando con el tiempo. Pero en este momento, has preguntado. ¿Sabía que Silco iba a adoptar a Jinx? Sinceramente, en ese momento, yo soy el típico... toca pelota que cuando está viendo una serie o una película dice, oh, es obvio lo que va a pasar, esto es muy predecible, está obedeciendo una estructura clásica de X o que va a recurrir a tal tropo, esto es obvio lo que va a suceder, nadie ve películas conmigo. Entonces, esta escena cuando de repente se ve venir, pero unos minutos antes, no unos segundos, cuando él está reuniéndose, sí. Tiene a todos sus aliados cerca, Silco, y de repente corre y se abraza. Y en ese momento no hay ninguna duda. De repente cuadra todo. Dices, ah, claro, sí, es que no podía pasar esto de otro modo. Pero hasta ese momento yo temía por la vida de Powder, entre comillas. Siendo personaje del juego, en ningún momento realmente te preocupas. Es algo que disfruta de ese plot armor un poco, que desafortunadamente algunos personajes lo tienen durante la trama. Pero aún así yo temía, sí. No entonces por su vida, sino por su bienestar. Yo pensaba, va a ser torturada por este señor, va a ser arrastrada y durante muchos años, o va a ser... No le va a pasar nada bonito. Esto es lo que le va a terminar convirtiendo en la Jinx que se conoce en los juegos. Que, antes de seguir con esto, remarco que yo sí que he jugado a los juegos, tengo algo de experiencia... A los juegos, al League of Legends. Tengo algo de conocimiento, pero lo dejé hace 6 años. Entonces, si hay alguna actualización de trama, yo ya totalmente inconsciente de ello. Ya no sé nada de lo que está ocurriendo, salvo lo que me ha contado Arcane y algunas cosas. Arcane, ¿sabes? Eso. Cosas que me suenan de lo que voy viendo. Pero sí, yo no sabía que iba a ocurrir esto en ese momento. Me sorprendió y creo que si hubiera sucedido de cualquier otro modo, ninguna de las escenas que hemos visto antes tendría sentido.
Sí, yo creo que es muy interesante lo que dices a nivel de cómo vas viendo, cómo construyen al personaje de Powder para justificar cómo ella se comporta más adelante, porque considerándolos a los dos paralelos, casi puedes imaginar que la infancia de Silco ha sido muy similar con Vander. Porque Vander pues sí, es el no lo mayor. Había pensado claro. Tal cual, pero sí. Sí, 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 tiene todo el sentido del mundo que podamos entender que haya tenido una infancia, una juventud muy parecida. Aunque sí que sabemos que se crió en las minas, no recuerdo si dicen los sí. el nombre de las minas. O al menos pasó gran parte de su vida previa a la serie ahí. Pero sí, 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 tenía sentido que Vander fuera su... Empiezan con V, supongo que hay un paralelo también. No sé si fue intencionado, pero claro, podemos deducir mucho de su pasado a través de Jinx, y no lo había pensado. Sí, exacto. O sea, en la propia tertulia de Silco ya vaticinábamos un poco que ellos dos seguramente se criarán juntos, porque se consideran sí. hermanos. Vander es el hermano mayor, Silco pues tendrá unos años menos. Y en el momento en el que ellos iniciarían sus pinitos de revolución, ¿no? Por decirlo así, Vander sería la cara, el músculo, el tío fuerte, el líder, y Silco sería un poco el cerebro detrás de las operaciones, pero siempre un poco detrás de su hermano, y a lo mejor hasta que él no probó su valía, le pasaría un poco como a Powder, ¿no? Que se sentiría pues dejado de lado, siempre intentando igualarse, siempre intentando buscar el respeto del otro... Y este tipo de cosas. Pero eso no lo vemos tanto en Jinx, por ejemplo, en Powder, en este momento. Ella, bueno, son niños, ¿no? Son Vi y ella son niñas, ¿no? Pero no se le ve esa predilección hacia lo que serían las actividades cerebrales más de, no. de sus expediciones, ¿no? Ella literalmente es una acoplada. Está por estar, sí. Porque Vi quiere que esté. Y sí, la caga monumentalmente una y otra vez. Y me alegra que en ningún momento se le muestra redimiéndose durante este acto, ¿no? Es como un... no queremos que entiendas que el resto del mundo le está oprimiendo o que le están echando la bronca sin motivo. No, tienen motivos de sobra para decirle a esta chica que, oye, o dejas de complicarnos la vida o vamos a acabar mal. Porque no estamos jugando en el patio, aquí nos estamos jugando las vidas. Que mucha gente, pues, por ejemplo, les puede caer mal el personaje de Milo, ¿no? Por cómo trata... a Powder en ese momento, y es comprensible por el trato, ¿no? Por cómo lo hace. Pero digo, razón no le falta. Powder en ningún momento ha contribuido realmente. Lo único que ha hecho es minimizar y reducir los esfuerzos de los demás a un resultado nulo, vamos. Entonces, yo no sé si Silco tendría esa misma infancia. Es que quizá porque solo lo haya visto en la serie tal como es, ¿no? Cerebral, así, manipulador. Pero no me siento capaz de imaginarlo siendo tan enclenque o inútil como nos presentara Powder al principio. No, pues yo sí. ¿Sí? Sí, pero... ¿Tú lo imaginas tropezando, sí. huyendo por las calles? Ay, ay. ¿Sí? Sí, pero... O sea, no lo sé, no... Es un poco lo que decía, ¿no? Mientras que Silco sí que lo, tiene una capacidad cerebral más política, ¿no? Por decirlo así. Powder sí. se centra más en lo que es construir cosas, gadgets. Es más claro. ingeniera. De hecho, Jinx nunca va a demostrar sí. que tenga predilección por planear cosas directamente. No, aunque no haya estudiado, ella sí que es una inteligencia más académica, entre sí. comillas, ¿no? Por la ingeniería, por esta construcción. Mientras que él... Mal dicho, sería el conocimiento de calle, ¿no? El poco la inteligencia de cómo moverse entre los demás. Sí. Que eso se le ve literalmente en su forma literal de moverse, ¿no? Que sí. es prácticamente un depredador sí. entre todos los demás, pero bueno. Exacto. Entonces, yo creo que más el paralelo no está tanto en qué función cumplían dentro de la claro. banda, sino en cómo se sentían con respecto a sus hermanos. Siendo ellos los pequeños, siendo ellos los débiles físicamente y todo esto. Entonces... Ese eje es el definitivo. Exacto. O sea, es verdad que Powder no contribuye mucho a la banda y que está un poco ahí, porque Vi quiere que esté, pero porque también ella es... O sea, no sé muy bien cuántos años se lleva con Vi, no sé si son de 3 a 5 años o algo así, pero... Sí, aproximadamente. Es una diferencia notable. O sea, Vi a la edad de Powder no sabemos si era igual de capaz, seguramente no, pero es que... Es una persona con unas condiciones físicas diferentes, es la más pequeña de todo el grupo y le estás exigiendo algo que la niña no puede cumplir. Y lo único que ella hace, que son los gadgets estos, le salen mal, pero porque, primero, la única persona que la refuerza positivamente es su hermana,
pero todo el mundo le está recordando constantemente que es un fallo, entonces como que nadie la apoya, y eso a ella también hace que a la hora de intentar hacer cosas tampoco tiene recursos, por ejemplo para construir, porque vemos que busca las cosas en la basura, entonces sí. Yo creo que si no hubiera pasado el desastre que pasa en el acto 3, en un par de años Powder se hubiera igualado a su hermana en otro campo y hubiera sido mucho más útil. No lo sé. Yo creo que tampoco, sí. Bueno, igualado en lo que se refiere a su capacidad técnica, sí. Claro, pero claro, yo creo que superar esa inferioridad que eso, siente, yo creo que le habría sido imposible porque no cuenta con el refuerzo de nadie. No tiene una unidad familiar a su alrededor. Tiene, entre comillas, hermanos, ¿no? Y tiene a Bai. Uh-huh. Pero Bai, por muy simpática y por muy amable que sea con ella y por mucho que lo intente ayudar, no es, por ejemplo, una madre. No es. Exacto. No puede ocupar ese puesto. No puede. No tiene ni el conocimiento ni la madurez necesaria para realmente darle a Powder lo que necesita en ese momento. Sí. Puede decirle palabras bonitas, pero al final eso no va a ser suficiente para ayudarle a superar lo que ella siente, lo que ella nota, y desafortunadamente queda demostrado, ¿no? Es de los pocos casos en los que vemos plasmado un personaje con complejo de inferioridad que en ese momento está completamente justificado, porque en cualquier otra serie o historia este personaje, Powder, sería idéntica, pero sus gaches funcionarían de maravilla. Y tendría su mayor momento de demostrar a todos cómo realmente sí que vale. Y ese momento es lo que pensaba que iba a ocurrir al final del capítulo 3. Yo no predecía que esa explosión iba a ser tan... No sabía que iba a acabar tan mal. No esperaba ver morir niños en el capítulo 3. Yo tampoco. Sinceramente pensaba que iba a ser su momento de redención en la que hace jaja, mira, he aparecido, mis bombas funcionan, os he salvado la vida, un abrazo, y todos bailan hacia sus casas y luego la historia continúa. Desafortunadamente no ocurre así, se le caen vigas encima de sus amigos, hay mucha muerte y queda demostrado que sí, es capaz, es muy inteligente, es capaz de crear este dispositivo, ¿no? Con la edad que tiene, pero no posee ni la inteligencia ni la perspectiva para usarla adecuadamente, que es algo que se le transmitirá a su versión mayor, ¿no? Cuando es Jinx, que no posee el juicio adecuado para aplicar sus conocimientos. Sí, exacto. O sea, bueno, cuando ya es más mayor, ella ya piensa un poco a otra escala. O sea, digo, es que todo el tema de las expresiones lo tiene mucho más controlado. Y, por ejemplo, algo que a mí sí que me destacó mucho es que en el atentado del puente contra los Enforcers, ella utiliza una mezcla que son Firelights, es una especie de luciérnagas, y las mariposas tecnológicas que vemos el Día del Progreso, que ella se ve que coge muestras... Que las ve que se está fabricando antes. Sí, exacto. Sí. Es un foreshadowing como una casa que luego cuando lo lees ya... De formación profesional. Pero que sí, que sí, que sí. Y en ese enfrentamiento, también yo creo que es... Tiene un sentido de humor muy retorcido, también hay que decirlo. Porque están los Firelights, que son estos buenos que están intentando luchar por todos, y hace, voy a usar ese icono, ¿no? Que les defiende, que no tiene ningún motivo personal para hacer ese paralelo ella de los Firelights con los Firelights que están luchando, ¿no? Los Fireflies estos. Pero lo hace. Yo no sé si es por... su rivalidad con Echo. En ese momento ella sabe que Echo forma parte de ellos. No. Pues que sea su líder. No, ¿no? Entonces, no lo hallo. Simplemente creo que será entonces un paralelo visual interesante. Pero yo creo que igual nos estamos adelantando, ¿no? Sí, sí. A ver, solo para matizar esto, yo creo que ella es consciente de que los Fireflies estos son un problema para Silco, porque anteriormente ya los han incriminado. Y directamente lo que hace, de forma muy retorcida pero también muy inteligente, es inculparlos con un invento suyo que utiliza del Día del Progreso. O sea, es que la tía es muy genia. Iba a decir que tienen que ser muy inútiles los vigilantes para decir los robots tenían forma de libélula, deben ser ellos. Pero luego pienso que el enforcer, el vigilante que nos está mostrando todo este tiempo es Marcus, y luego me cuadra perfectamente. Habrá visto una libélula y ha hecho ellos. Nada que ver con la loca que está causando explosiones por el resto de la ciudad, nada. Claro, pero realmente Jinx hasta ese momento nunca había actuado, y Marcus sí que sabe que es ella, pero el resto no lo saben, entonces... Claro. Es, vale, vale, vale.
Es un poco, o sea, es como que tú como espectador tienes todas las pistas, pero sí. Los personajes no cuentan con todas las cartas que tú tienes, ¿no? Entonces es muy interesante ver sí, cómo, no, exacto, exacto. Cómo cada uno. Pero es que yo creo que si fuera otro que no, si fuera otro que no fuera Marcus, igual habría alguna posibilidad, si fuera pero Caitlin... es que Marcus. Mira que es. Caitlin. Caitlin en ese momento está bastante ocupada con otros asuntos. Con la hermana de Jinx, precisamente. Otros asuntos. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, como decía, pues todo este acto 1 sirve para establecerlos a ellos como un paralelo uno del otro, que va a ser muy importante justo para este momento final del acto 1, ¿no? Que es este vínculo de empatía o este momento puntual de empatía que siente Silco, ya que ve a esta niña sola, abandonada, delante del cadáver mutado de Vander. Powder lo abraza, se lanza sobre él, le dice que, bueno, que su hermana la ha abandonado, que ya no es su hermana para ella. Y entonces para él es como la primera persona que se acerca a él buscando aceptación, es decir, que no se va a acercar a él. Claro. Porque tú eres un jefe de la mafia que va a hacer lo que Vander no se atreve sí. a hacer. No, 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 no. O sea, esta niña lo único que quiere es confort. Que alguien la acepte, que alguien la abrace, que alguien le dé un poco de refuerzo positivo en todo esto. Y al soltar la frase del hermano, creo yo, de mi hermana me ha abandonado, creo que es en este momento en el que él sí que se da cuenta de que ve algo en ella que le recuerda a él, la considera una igual... Y tiene esta frase, se lo mostraremos a todos, we'll show them all, que va a hacer ecos al final de la temporada. Entonces, es para mí este es un momento pivotal, también sí. muy clave. Respondiendo a la pregunta que yo te he hecho antes, yo tampoco me esperaba que la adoptara. Yo pensaba exactamente lo mismo que tú. Sabía que ella iba a sobrevivir porque sabía que era un personaje del juego, aunque yo no he jugado. Pero me había informado un poco previamente sobre quién era esta tal Jinx. Y claro, cuando sucede esta escena yo pensé lo mismo, digo, ostras, pues este, o sea, sé que la niña va a sobrevivir, pero este la va a maltratar, la va a torturar y se va a convertir en la loca del juego. Luego veremos que no. Claro. Pero este momento para mí como que es súper importante el cómo a él le cambia la cara, ¿no? Y cómo ellos dos crean, inician esa conexión. Sí, 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 sí. Yo hay que decir que juega muy bien con las expectativas en ese momento. Y también, hablando de expectativas, esto un poco aparte, hay que decir, antes de salir la serie, recuerdo que compartieron algunos pósters, ¿no? Unas imágenes de los diferentes personajes. Y tú nada más ver a Silco, su imagen, dices, este es un antagonista. Y yo debo admitir que cuando lo vi por primera vez y digo, este personaje no es del juego. Luego lo busqué diciendo, ¿habrá salido en el juego después? Y vi que no había salido. Digo, están metiendo personajes inventados para... Claro, yo venía con la idea de, vale, pues van a vivir los personajes del juego, van a morir los personajes secundarios que van a ser secundarios porque no están en el juego. Y aunque sí que en parte se cumple eso, no es... No esperaba que me encantase al final, tanto Silco como realmente me ha encantado. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones, pero yo lo que representa como villano, lo comentaremos imagino que un poco en el futuro, más adelante en el podcast, pero es impresionante en tantísimos sentidos. Pero sí, lo que decías es que Jinx se le acerca y suelta esa frase de me han abandonado, mi hermana, ¿no? Y, joder, tuvo que clavar las palabras, supo exactamente lo que había que decir en ese momento decirles. Para conseguir el amor instantáneo de este señor, ¿no? Sí. No, pero que no lo supo, obviamente. Pero en ese momento, claro, es cuando se comienza el proceso de humanización de Silco, que creo que hasta ese momento no se le habría acercado ningún personaje en ningún momento por un motivo que no fuera por interés propio, como has dicho tú, que es un señor del crimen, lo que controla, el poder que ejerce sobre las líneas, que nadie se le habría acercado de ese modo. Y de repente una persona inocente, que yo creo que eso juega un papel importante, porque si hubiese sido un adulto automáticamente habría sospechado, esta persona me está mintiendo, está intentando conseguir algo, porque él posee, aunque no se dice explícitamente, posee una paranoia respecto a los demás importante. Que su desconfianza general hacia el mundo que le rodea es extraordinario, vamos, es que no es capaz de confiar en ninguna persona. Pero que venga esta persona inocente, y no por ello, solo porque sea una niña, la habrá cogido, porque dado las circunstancias de las líneas y la calidad de vida que vemos que poseen en este lugar,
tiene que haber muchísimos otros niños sueltos por las calles, sin padres, sin hermanos, que tengan que buscarse la vida. Silco será consciente de esto, en cualquier momento podría haber acogido a cualquiera de ellos, no lo hace, por motivos obvios, no tiene un orfanato ahí en casa, que yo sepa. Pero este es el momento en el que tiene un motivo para hacerlo, ¿no? Que es que se le ha acercado, uno, eso es importante, si, no sé si otros habrán tenido el valor de acercarse, ella está en su momento de mayor debilidad, se le acerca, necesita a alguien, quien sea, y casualmente es una persona con quien puede, que puede empatizar con ella hasta un punto que creo que nadie más en la serie sería capaz de hacerlo en ningún momento, en ninguna etapa de su vida. Exacto. Sí, o sea, creo que es importante también matizar eso, que no es porque sea una niña, no es porque sea alguien pequeño, en plan, no es de, ay, pobre niña, no. Como dices tú, ¿no? No tiene un orfanato ahí, no es una hermanita de la caridad. O sea, es porque Silco ve que ella es él. O sea, Silco se ve a sí mismo, sí, reflejado, no, pero en Jinx. Lo que quiero decir es que si hubiese sido otra persona más adulta y hubiera soltado la misma frase en exactamente las mismas circunstancias, creo que el resultado no habría sido el mismo. No se habría reflejado. Sí. O sí que se habría visto reflejado, pero lo habría rechazado suponiendo que busca algo. Pero es precisamente la inocencia de ser una niña desesperada en este momento lo que consigue penetrar sus defensas, por decirlo de un modo. Sí. O sea, es como que se juntan varias cosas, ¿no? Es una niña pequeña, es una persona que no, digamos, que no alberga intenciones malignas hacia él, es una persona absolutamente rota en este momento y además comparte el tema de que su propio hermana mayor la ha abandonado. Entonces eso para él es un reflejo, sí, absoluto de cómo se sintió él en la infancia. Y bueno, en la infancia no, cuando sí, pasa lo de Vander ya son más mayorcitos, pero bueno, que para él es un poco ese reflejo. Claro, por eso yo lo decía, digo, si de repente tú, por el motivo que seas, fueras corriendo contra él y le abrazaras diciendo, ay, es que mis hermanos o alguien me ha abandonado, no creo que te dijera, Andrea, somos iguales, ven conmigo, vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Yo creo que te diría, pues muy bien, búscate la vida, aquí tienes algo de droga. Jo, yo sí que quería irme con él, a mí Silco me gusta mucho. Yo dudaría, me cae muy bien, quiero... Ojalá hubiera acabado de otro modo, sí, pero no sé si tendría yo el valor de juntarme con su grupo. No, verdad. No sé si lo quiero yo como amigo. Ah, no, como amigo sí, pero bien sí, lejos. Sí, exacto. El típico amigo que le puedes enviar una carta y dices que desaparezca tal. Y te lo hace. Y limpio. Oye, claro. Sí, bueno, limpio depende. Porque si envía a Jinx, no. Ya. Ay, no, que no envía a su hija, así con patamos. Pero sí, sí, o sea, creo que tienes razón, ¿no? Que es importante también matizar todos estos puntos de por qué él decide acogerla a ella, porque, digamos, él tiene este momento de debilidad empática hacia esta niña pequeña. Que esto es algo que yo destaqué en la tertulia de Silco, precisamente, porque lo vi, no es que a mí se me haya ocurrido, no soy tan genia, lo vi en unos análisis de Jordi Maquiavelo, he ido a buscarlos porque son maravillosos. Entonces, hay un concepto que es la empatía representado por la luz amarilla en Arcane. Entonces, la primera vez que vemos a Silco, lo vemos envuelto en sombras cuando se pone su cosita en el ojo, y la luz amarilla, hay una luz amarilla en esa escena, pero está muy alejada de él. En los siguientes arcos, una vez el arco 2 y 3, en el despacho, él constantemente va a tener una luz amarilla, que es la lámpara de su oficina. Y finalmente, cuando Silco llegue a su final, si os fijáis en la escena, él sí que está como de cara a Jinx y esa escena está en sombra, pero todo lo que hay detrás es amarillo. O sea, él está bañado por un halo amarillo. Que es, o sea, es como que poco a poco es lo que tú decías, ¿no? Es cuando él se empieza a humanizar, es cuando adopta a Powder. Sí, no, el uso del color es fascinante en la serie, eso también hay que decirlo. Tendré que ver esos mismos vídeos, esos mismos análisis, porque yo no poseo la capacidad de analizar colores y decir, ah, pues este color lo ha usado para tal, pero sí que es verdad que en todo momento hay un doble sentido, eso hay que elogiarlo de la serie. Sí, sí, sí. Entonces, terminado el acto 1 con esta desgracia en la que Powder pues, sí, pierde a toda su familia y termina siendo adoptada por el señor del crimen, Silco. Sí. Habría que añadir, creo yo, otro paralelo que
lo que íbamos a comentar antes de empezar esto, y era el debate, ¿no? De si Silco es consciente de lo que ha hecho Powden en ese momento, ¿no? Hmm. Si él sabe o puede suponer que toda la explosión y todo el destrozo que ha causado ha sido culpa de esta niña que va y le abraza en ese momento. Que no tiene ningún motivo para hacerlo, pero creo que cuadraría mucho, porque a lo largo de toda la serie se hace especial énfasis en uno de los pilares, ¿no? De los principios, de los valores que sostiene Silco, y es que solo aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea pueden sí. lograr sus metas, ¿no? Tienes que estar dispuesto a superar cualquier límite, a sacrificar cualquier cosa. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que tenemos delante de nosotros? Una niña que a pie de la letra ha obedecido ese principio, ha sacrificado todo con un fin, ¿no? Voluntariamente, pero ha venido y para ponerle fin, para intentar rescatar a Vanden en este momento, ¿qué es lo que ha hecho? Ha soltado una bomba que ha aniquilado a todo lo que había por medio, incluyendo su familia. Sí. Si yo, intentando ponerme en la piel de Silco un momento, y tengo esta perspectiva sobre cómo avanzar en la vida, ¿no? Cómo progresar, y veo una persona que ha sido capaz de tanto a una edad tan joven, yo diría, esta persona comprende lo que se debe hacer, ¿no? Uh-huh. Es algo, además de que le han abandonado, es otro paralelo adicional que, si no se le ocurre en este momento, yo creo que sí que lo irá viendo inmediatamente, que ya hará lo que sea, no solo para conseguir lo que quiere, porque no queda muy bien definido lo que ella quiere al principio, hasta que luego sabemos que lo único que quiere es que le acepten, que le consideren un igual, que le reconozcan, ¿no? Uh-huh. Que eso claramente él lo va a poder usar, sí. quiera él o no voluntariamente manipularla. Eso es. Pero yo creo que ese es otro factor muy importante, que si no hubiera existido y no hubiera habido un conflujo de diferentes factores tan potentes, ¿no? Uh-huh. Su relación inicial no habría durado, la habría terminado abandonando, creo yo. Sí. Que no suena muy bonito, pero si ella no hubiese sido más que una molestia, que él, a la hora de disponerse a hacer cualquier cosa de sus actividades criminales, algo muy nefasto, ella se hubiera opuesto diciendo, oye, no puedes hacer eso, eso está mal. Él habría dicho, vale, hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Ahí tienes el lago, ahí tienes los tiburones. Ahí que vas. O, bueno, tampoco tan cruel, pero la habría dejado atrás, creo yo. Es posible. El hecho de que ella sea tan dispuesto a hacer cualquier cosa, como que su brújula moral, eso se dice igual en inglés, pero sí, que su moralidad tenga esas carencias tan importantes, es una de las razones por las que él es capaz de empatizar tanto con ella. No, es uh-huh. la propia falta de ética es lo que hace que puedan comprenderse, al menos durante los inicios. Sí, es un punto muy interesante el que traes sobre si él sabe o no que ella es la que causó la explosión. No sé seguro si en esa escena él es consciente, pero esa misma noche él es consciente. O sea, esa misma noche. Claro, él es, sabe es deducción también, sí, es yo deducción. Lo decía. De, mira, acabo de pasar esto y encuentro esta persona al lado de lo que has dicho tú, el cuerpo desfigurado y destrozado de Vander, no en muy buen estado. Pero claro, yo antes también he hecho referencia a la falta de moralidad, la falta de ética que realmente Powder no tiene en ese momento. Es, entre comillas, una buena niña. Tiene sus idas, ¿no? Un poco, pero aún así conserva una comprensión respecto a lo que está bien y lo que está mal. Sabe que lo que ha hecho está mal. Y, claro, ella se habría convertido en la Jinx que conocemos al final si no hubiese sido por Silco. Yo creo que, sin duda, no. No, no, no. Porque se ha retroalimentado. Él le ha inculcado su metodología y su forma de ver la vida. Sí, sí. Quiera o no. Sí, exacto. Pero también habría que también debatir si ella ya iba a sufrir su inestabilidad desde los inicios, fuera como fuera su vida. ¿No? Ella nació ya con cierta tendencia hacia algunos, vamos a decirlo tal cual, problemas mentales, vamos, uh-huh. es que llamarlo así es un poco fuerte quizá,
Pero sí, ella siempre iba a tener estos problemas o son resultado 100% de su entorno. Es la de, el debate de nature versus nurture, ¿no? Es de eso, si el entorno le ha creado únicamente o si ya había un poco de Jinx en ella desde sus inicios. Yo diría que tiende más hacia la crianza, el entorno, ¿no? Porque es uno de los mensajes principales de la serie, que es que las personas son moldeadas por los sucesos y el entorno donde se crían, donde crecen. Entonces no diría que hubiese tanto innato en ella, pero quizá un factor, quizá sea algo importante a tener en cuenta, no lo sé, lo planteo. Sí, a ver, el tema es que no sabemos mucho de la infancia de estos niños, o sea, quiero decir, yo es que me hubiera visto temporadas enteras solo de ellos viviendo de críos en las líneas, ¿no? Pero Slice of Life de Arcane. Sí, Slice of Life de Arcane, por favor, más fanfictions así. pero es verdad lo que tú dices, no sabemos mucho del contexto de esta gente hasta que sucede el evento, ¿no? Sí. Que digamos que es lo que catapulta la trama. Sí que podemos ver un pequeño brote psicótico, diríamos, cuando Vi, sí. Milo y Clagor se van y la dejan atrás, y como eso a ella le afecta muchísimo, al nivel de que se pone a destrozar cosas, a gritar, a llorar, y empieza a golpearse ya la cabeza. Claro, pero este no es el primer día que se conocen. No, claro. ¿Cuánto tiempo llevan dejándola atrás? Exacto. Diciéndole, eso es lo que planteo yo, porque no sabemos nada de antes del incidente, de la lucha en el puente. No sabemos cómo era sus primeros años, sus años formativos. Sí, o sea, yo creo que justamente es un poco lo que decías tú, ¿no? El nature versus nurture, yo creo que es más la crianza que ella ha tenido, pero sí. Porque toda la gente que vive en las líneas, desgraciadamente, tiene un contexto bastante nefasto en el que criarse. Sí. Porque están rodeados de violencia constantemente. O sea, vemos que ellos mismos son niños pequeños, adolescentes, y en el primer capítulo se están pegando de hostias con otros adolescentes por una bolsa de mierda, de un par de objetos robados. Tal cual. Y es que normal que salga con ese miedo a que le traicionen, a que le abandonen en cualquier momento. O sea, hasta los propios niños con los que comparte vida son capaces de hacerle tanto daño, los otros niños del callejón, estos chavales adolescentes, que es un paralelo que no se ve en Piltover, por ejemplo. Exacto. Y eso yo creo que se puede ejemplificar perfectamente en que no vemos en las líneas ni una familia completa, ni una familia tradicional. Cierto. No vemos a ni una padre o madre con su hijo diciendo, oye, vemos relaciones sanas, como por ejemplo Echo con su padre adoptivo. ¿Verdad? Que parece bastante guay la cosa. Tampoco profundizamos demasiado, pero yo creo que no hay demasiado abuso ahí. Yo creo que es bastante bonito lo que tienen durante lo que dura. Hasta que muere. Hasta que se pone fin a eso. Pero bueno, que no hay ninguna familia. Y yo creo que eso es muy importante. No estoy diciendo que si quieres salir bien necesitas una unidad familiar tradicional y estándar. Para nada. Pero cuando las circunstancias son las que son y te ves obligado a hallar entre las personas que encuentras cualquier figura parental, cualquier mentor, cualquier persona que va a afectar enormemente todo tu desarrollo como individuo, pues que existas en un lugar donde la criminalidad es como el día a día, recurso principal, sí, de prácticamente todo el mundo, pues quieras o no, vas a salir con una visión retorcida quizá de la realidad respecto a lo que sería aceptable en un lugar como Piltover. No voy a decir que esté mal, pero no facilita la integración social en un lugar que no sea las niñas. Exacto. Es normal que no puedan avanzar ni salir de ahí. De hecho, es un paralelo increíble con muchos problemas de clase que hay en la vida real, que no va de esto la tertulia, pero yo creo que es muy interesante y que ya lo habéis tocado. Pero sí. Sí. Entonces, a eso me refiero, que no tiene ese support system a su alrededor. No tiene nadie para apoyarle, para realmente educarle sobre qué es lo correcto, qué es lo que está mal. Ella se ve obligada a luchar y a desarrollar su propia perspectiva hasta que encuentra a Silco, y Silco le dice, mira, las cosas son así. Y ella puede tener algunas influencias de Vi antes, pero en todo momento no vemos que Vi le eduque, solo le intenta reforzar, convencerle de que ella lo vale, ¿no? Sí. Claro, es que Vi es su hermana. No es su madre, es lo que decíamos antes. Entonces,
y Bai es una adolescente, no tiene digamos los recursos suficientes, y ella misma también se está formando todavía como persona, ¿no? Entonces no tiene los recursos suficientes como para saber cómo tiene que criar bien a esta niña. Y sobre lo que comentabas de la falta de ética y todo esto, justamente viene todo por el entorno en el que se están criando, porque ella, o sea, a ti como persona de una sociedad donde se supone que hay unas normas morales en la nuestra, digo, claro. se supone, todo esto a ti como que te choca mucho, ¿no? Lo que hacen estos niños, lo que hace esta gente, los atentados, todo tal. Pero si tú te has creado un entorno en el que esto es el día a día, en el que esto es normal, en que la gente hay violencia, hay robos, en el que vale, Vander es tu figura parental, más o menos. No vemos que tenga mucha relación con Powder, porque mayormente habla con Bai y con alguno de los chicos, porque son los mayores, ¿no? Pero Vander, a pesar de que bueno, se nos muestra como un tío bonachón y todo lo que tú quieras, no deja de ser un tío que incentiva el trapicheo y incentiva todo ese tipo de cosas que pasan en las líneas, porque es el día a día que viven, es que es la forma que tienen ellos de sobrevivir. Sí. Entonces, claro, exacto, esa línea... vemos que Vander es entre comillas lo que serviría como padre, pero esto solo lo vemos, esta conexión parental solo lo vemos con Bai y con Vander. Sí. Realmente vemos que es Powder no es más que una receptora pasiva de lo que Vander le comunica a Bai, que luego de forma secundaria se le comunica a Powder. Uh-huh. Pero realmente solo comunica con ella cuando la ha cagado, para echarle la bronca. Solo aparece y hay interacción entre ambos cuando es para decirle mayormente: mira, habéis hecho esto mal, ahora mira el problema que habéis causado, esconderos bajo. Que es normal, y nos gustaría pensar que Vander es el bueno, ¿no? Es el otro lado de la moneda de lo que sería Silco. Y dices, no, considerando el contexto en el que se encuentra, Vander no es un buen hombre. Sonríe mucho. Quiere mucho a sus hijas adoptivas. También tiene un local donde se hacen muchos trapicheos, muere gente, y él lo facilita. Es cómplice de todo lo que ocurre en las líneas. Lo minimiza, tiene este acuerdo con los vigilantes de Piltover para mantener cierta paz, pero... es como el menor de los males, ¿no? Pero sigue siendo un mal, sigue siendo algo que está contribuyendo a las circunstancias actuales. Él creo que tiene un pequeño paralelo un poco con Heimerdinger, que como que aceptan el estado actual en el que se encuentran. No consideran que las cosas puedan cambiarse a corto plazo. Por lo tanto, en lugar de intentar provocar un gran cambio, lo que hace es aceptar y, con las herramientas y recursos que tiene, intentar sacar lo mejor de la situación sin pensar que existiría la posibilidad de mejorar las cosas. Que en ese sentido, Silco se parece mucho a Jace, que es el que va a luchar para cambiar las cosas porque hace falta un gran cambio o hace falta conseguir... Me estoy yendo por las ramas, te dije que esto pasaría. No, no. Tienes razón, no. Es muy interesante todo lo que traes, porque en otros podcasts sí que hemos establecido paralelos, pero es verdad que, o sea, Jace, por ejemplo, hace un cambio que, digamos, que va a ser para ayudar a la gente y todo esto, y lo hace en la forma en la que estamos viendo realmente. O sea, si lo del gesto que hubiera salido mal, en fin, la academia se podría haber dado por dinamitada, pero sale bien. En el caso de Silco o de Vander, es que la única alternativa que ellos tienen para ejercer un cambio es a través de la violencia, a través de la lucha. Y a Vander lo intentó. Pero es la única herramienta que tienen. Exacto, le fue mal y entonces se ha decidido conformar. Entonces, Heimerdinger, por ejemplo, él ha visualizado lo que son las guerras rúnicas, ha visto lo malo que provocó eso y entonces prefiere conformarse como estamos y no vamos a intentar nada con la magia. Que lo puedes entender, pero si no haces nada por crear un cambio, la situación o se va a quedar estanca o a la larga va a ir a peor, que es lo que está pasando entre las dos ciudades. Sí, Vander lamenta la situación en las líneas, pero no hace nada para cambiarlo. De hecho, ya lo intentó. Visualizó lo que iba a suceder a causa de ello, lo que Silco proponía, y dijo no, y le puso y le frenó, le impidió. Y vemos que, ¿qué es lo que ocurre? Jace se deshace de Heimerdinger, Silco se deshace de Vander, para poder llevar a cabo ese cambio que ellos creen que es lo mejor para las personas y la sociedad que les rodea.
Sí. O sea, la diferencia clara para mí es que es Jace sí que se preocupa por la gente y Silco está como, bueno, droga, ¿sabes? Sí, pero a mí Jace me cae mal, así que no voy a decir nada bueno. Pobre. A mí no. No, pobre no, no, no. Se vaya a la forja a pegarle cosas con el martillo, que... Le sienta bien de vez en cuando. No, Jace es un personaje... Esa escena es puro fanservice, pero yo lo agradecí, ¿eh? Jace es un personaje también que es muy interesante. De hecho, en la tertulia previa a esta lo analizamos más y tiene matices que quizás la serie no ha explorado tanto, pero que bueno, que están ahí. Sí, no, pero volviendo un poco a los personajes de los que hablo, yo por eso es que encuentro tan... Estoy hablando a nivel personal, no a nivel de serie. Encuentro una facilidad inmensa, mucho más mayor a la hora de empatizar con un personaje como Silco que a la hora de empatizar con un personaje como Jace, que es el arquetipo un poco de héroe, que su mayor problema es dudar entre hacer una cosa o hacer otra, pero al final mis intenciones son buenas. No tiene ninguna intención egoísta, no se deja llevar demasiado por sus emociones. Cuando la caga, en vez de aceptar la responsabilidad de que, oye, acabo de matar a un niño, él lo que hace es desplazar la culpa hacia su entorno, hacia su alrededor. Es decir, esto es por culpa de la guerra y por culpa de este conflicto, no culpa mía que acabo de disparar. Lo que hace los convierte en algo mayor, pero eso es... Muchas quejas tengo yo sobre ese personaje, no que esté mal hecho, sino porque me cae mal. Y digo, no quiero que este tío consiga lo que quiera. Ay, ay, ay. Pero bueno, por eso yo quería que Silco sobreviviese y que consiguiese lo que quisiera, porque yo veo un personaje. Eso es lo que siempre se dice, ¿no? Lo de los defectos, los villanos son aquellos que se dejan, que actúan en función de sus defectos, los héroes son aquellos que actúan a pesar de sus defectos. Sí. Pues Silco es un personaje 100% definido por todos sus defectos, ¿no? Que se deja llevar por ellos, y yo creo que es mucho más fácil comprender a un personaje así. Igual es que yo soy el malo aquí, pero yo veo y digo, es que te entiendo, entiendo cómo harías todo lo que hace. ¿Tienes miedo a que te abandone? Es normal, has visto la vida que has tenido. Claro. Y encima, cuando pensabas que estaba haciendo lo correcto, vino alguien más grande que tú, ¿y qué hizo? Pues te pegó y te dejó por muerto. Normal que estés rencoroso. Mientras que Jace es, quiero ayudar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque soy bueno y eso es lo que toca hacer. Ok, campeón. A ver, es que, bueno, te pasa un poco como a mí, que es verdad que los villanos nos atraen. Yo evangelizo mucho a los villanos y los héroes es como aparta. Sí, sí, a mí me pasa un poco parecido, ¿no? Los villanos siempre me han parecido mucho más interesantes. Pero sí que es verdad que yo he hablado con gente que se ha visto la serie y como que no les gusta nada a los personajes de Silco y Jinx porque son malos, ¿sabes? Y es como... Ah. Eso es lo que digo yo. Eso es, no, es muy inmaduro. Y lo que estoy haciendo es minimizar completamente la caracterización. Estoy minimizando mucho la caracterización de Jace y de todos los personajes. Por ejemplo, Echo también me cae mal. Yo no quiero que consiga nada. Yo quería que le pegase un tiro en el puente, que hiciera todo su mar. A mí también, anticlímax y a mí me encanta. Me habría encantado que él hiciera toda su escena de, y ahora estoy usando mi capacidad de prever y calcular lo que va a usar, que se parece mucho al poder que consigo luego en el juego. Y ahora voy a esquivar, tiro en la cabeza. Ay, mira, te ha salido mal, te ha pegado un tiro. Jinx se va contenta. Mira, yo habría estado contento con eso. Pero sí, no. Es la figura del villano y por eso tanto Jinx como Silco me parece tan interesantes. Y que tengan una caracterización mucho mayor que otros personajes incluso más heroicos. Por eso, cuando digo de escena de Jace, pues vale, que pase. ¿Está Víctor en pantalla? Vale, esto podéis seguir. Yo empatizo, por ejemplo, con Víctor. ¿Por qué? Porque tiene una motivación egoísta. Hay algo dentro de él que le mueve a actuar que yo puedo comprender. La lucha para conseguir algo, sobrevivir. Sobrevivir. Creo que no hay mayor motivación que... No hay mayor motivo que ese, ¿no? Exacto. Entonces, yo entiendo a Silco, entiendo cómo alguien podría acercarse, como siendo Jinx, a Silco y terminar siendo criado, siendo cambiado por estar cerca suyo. Sí, a ver, por eso te he traído a ti, a hablar de esas dos personas. Sí, exacto, exacto. Yo no elijo a mis invitados de forma casual, precisamente. Ah, no, yo también hablaría de otros personajes, pero sería 2 horas de tertulia diciendo, este personaje es una mierda, esto no quiere decir... Mira, al final consigue... Menos mal que el final ocurre y como ocurre y Jace lo va a perder todo. Eso yo lo digo. Es la única razón
No. No está Silco para la segunda temporada. Me desmotiva mucho. Sé que Jace lo va a perder todo y que lo va a pasar mal y que va a estar llorando unos capítulos. Vale, va. Aceptable. Podéis seguir con el desarrollo. En fin. ¿Veis que Tom tiene unos gustos bastante marcados? Y vale. No te interrumpo más porque tenemos un guión. Vamos por el principio aún. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Estas tertulias son para eso, son para explayarse hablando de este tipo de cosas. Pero sí, avanzando, como decía, en lo que sería ya el acto 2, vemos que. Sí que quiero hacerle una crítica a la serie, una crítica porque yo también quiero Slice of Life de Jilko, de Silco y de Jinx. Ya está el Freudian slip, el que ha salido. Vale, yo ya sé lo que quieres tú. ni confirmo ni desmiento. y es que la serie hace trampa, y me explico. Jinx, desde el minuto 1 en el que sale como persona adulta, después de este time skip, se encuentra constantemente con su trauma. Es decir, que nos están mostrando su inestabilidad y eso lo va a perseguir durante toda la serie hasta el final. Nunca vamos a ver cómo es. O sea, hay un par de escenas contadas, diría yo, en las que vemos cómo Jinx es cuando no tiene un trigger. Es decir, desde la temporada de inicio. Y Jinx se enfrenta a una persona que es similarmente muy parecida a su hermana Vi. Entonces como que todos esos recuerdos del pasado le vuelven y ya como que se siente un poco inestable. La medio caga en la misión. Silco la refuerza. Ella va y roba la gema por él. Y entonces la gema pues le recuerda a lo sucedido en la explosión en la que murió su familia, porque es el mismo principio, es Hextech. Entonces, pues claro, ella otra vez como que vuelve hacia atrás de que le vuelven estos traumas, estas voces, estas pesadillas. Silco la reforzará en la escena del bautismo en el agua, pero seguidamente todo esto casi que no va a valer de nada porque Sevika le va a decir, oye, que tu hermana ha vuelto, que te ha sustituido por otra persona. En plan, no ha vuelto a por ti, ha vuelto a por la gema. Y Jinx ya está con la neura en lo que le queda de temporada, ¿no? Entonces sí que me hubiera gustado ver un poquito de cómo es su relación del día a día de ella en las líneas, porque directamente lo que nos muestra la serie es como su etapa más neurótica, más psicótica, más loca, pero yo creo que la chiquilla en el día a día pues a lo mejor es un poco pizpireta y todo lo que tú quieras, le falta un tornillito. Pero no es así constantemente, o no está constantemente acosada por esos fantasmas o esas voces las 24 horas del día, ¿no? Sino que creo que realmente es una persona que, digamos, que puede hacer vida normal en las líneas, solo que es eso, que la serie, digamos, que es igual como que en el acto 1, ¿no? Directamente no te va a mostrar toda la infancia de estos niños, sino que vamos a empezar desde el punto en el que la trama va a moverse para que suceda lo que sucede. Entonces, entiendo por qué la serie lo hace así, y de hecho por eso me gustaría que en la temporada siguiente hubiera algún flashback que tuviera Jinx en tanto en cuanto a su crianza con Silco, porque vemos que ella sí que ha cambiado mucho, o sea, de Powder a Jinx es evidente, y ahora incluso a nivel de cómo lucha, ¿no? Es rápida, es muy fuerte, la puntería ya vemos que de niña tiene muy buena puntería, pero es que de mayor es que es absurdamente buena, o sea, la tía es genial, sí. A todos los niveles, es una crack. Entonces sí que me hubiera gustado ver un poco cómo la ha criado Silco, o cómo ha sido lidiar con una niña que tiene PTSD, porque yo me imagino, uh-huh. O sea, los primeros meses o las primeras semanas, pues la chiquilla no podría dormir de las pesadillas, o venga a gritar, o lo que sea. ¿Cómo lidia este señor con una niña? Este señor que sepamos no ha tenido un niño cerca no sé en cuántos años, desde que él es niño seguramente. ¿Cómo cría a esa persona, no? ¿Cómo él ha conseguido crear ese vínculo de confianza entre los dos, que ahora hablaremos de él? O esa relación paterno-filial con esa chiquilla tan traumatizada. Entonces, pues, ya digo, para mí la serie ha hecho trampa. Sí que me hubiera gustado ver un poco slice of life, ¿no? De Jinx y de Silco en las líneas, a ver cómo les iba la vida en ese sentido. Pero bueno, como pasan
cerca de 10 años, yo es lo que siempre supongo, ¿no? Para mí el timeskip es como cerca de una década, mi headcanon es que Jinx tiene como cerca de 19 años, me siento más cómoda pensando eso, con todo lo que pasa en, sí, en la serie. La exacto. Pero bueno, sí, no, no sé qué opinas sobre esto, si también te hubiera gustado ver un Slice of Life o sobre el tema. A mí me habría encantado, ¿verdad? A mí me habría encantado ver más de su vida, de su día a día, ¿no? Cuando no está experimentando uno de estos ataques neuróticos, que también igual es un error considerar que su neurosis no es algo que sea puntual, es algo con lo que tiene que lidiar todos los días. Quiero decir, es algo que sufre. Vamos, yo sé que cuando siento culpable por algo, hasta, incluso por algo que no es ni una décima parte de lo que podría ser las acciones de Jinx, me acosa en todo momento, lo tengo siempre en la cabeza, dándole vueltas, que puedo actuar sin tenerlo en cuenta, sí, por supuesto, claro. Pero ella, la gravedad de lo que, de las acciones que ha cometido, obviamente vemos que la persona alocada en quien se convierte es una forma de defensa, se lo toma todo a la ligera, todo es así, bromitas, risas, música, explosiones, casualmente todas cosas que distraen mucho. De hecho, cuando lo vemos en su elemento, esa escena cuando está trabajando con... cuando ha robado la gema y viene Silco a reñirle, ¿no? ¿Ella qué está haciendo? Riéndose, escuchando música, jajaja, todas cosas que... Por ejemplo, alguien de la época actual también lo harías para distraerse de sus circunstancias. Es decir, viendo series, leyendo, jugando juegos, lo que sea, escuchando su música. Hasta claramente no es lo mismo. Que yo sepa, nadie aquí ha causado una explosión que haya matado a sus amigos o figuras familiares. De momento no. Que yo sepa, de momento no. Esperemos que no y que no llegue a pasar. Pero... Puedo empatizar también con ella en ese sentido de, está claro, siempre vas a estar buscando alguna forma de mantenerte distraído. Y ella posee esa falta de moralidad que le permite, por ejemplo, matar o causar una explosión que toma varias vidas como un juego más, como parte de algo que hace así por diversión, ¿no? Sí. Que eso es una necesidad, creo, que tiene ella. Tiene que ser divertido, porque si no es divertido, es horrible. Y si es horrible, yo soy horrible por lo que he hecho. Y eso claramente querría evitarlo. Respecto a Silco en sí, ¿no? ¿Cómo la habrá criado? ¿Queremos ver esa escena de crianza? Bueno, yo me suena que existen algunos fanfics por ahí en las que se ven ciertas escenas. Es que, no sé si te suena alguno, pero no sí sé, que se puede ver no, algunas de esas escenas. No sé si soy la escenas. Autora de uno. No lo sé, no. Me parece que igual si hago clic a otra pestaña. Pero sí que ella... no vemos ninguna de estas escenas. Y es una pena, la verdad, porque me gustaría. Pero sobre cómo le ha criado, yo creo que directamente... De una forma directa no lo ha hecho. No le ha criado, al menos... como nosotros entenderíamos el hecho de criar a una persona. Yo creo que simplemente ella ha existido en su vida, él ha reaccionado ante ella, pero no le ha intentado inculcar valores más allá de soltarle alguna frase de todo el mundo te va a traicionar, todos te odian, todo está mal, todos son sus enemigos, tienes que... bla, 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 todo lo que le cuenta durante la serie, que no hace más que alimentar sus traumas, vamos. Entonces, yo creo que ella simplemente ha formado parte de su vida y mediante osmosis, mediante la observación, habrá adquirido gran parte de su carácter actual, que vemos después del time skip. Por supuesto, habrá tenido conversaciones y él habrá tratado con ella de un modo u otro, inevitablemente. Pasado mucho tiempo y literalmente es su padre durante todo este tiempo. Pero no creo que Silco sea capaz de saber criar a una niña, de saber cómo tratar. La habrá tratado como un adulto, una adulta pequeña, creo yo. Le habrá hablado, porque no le veo reteniéndose, ni guardándose nada, ni diciendo, bueno, esto no se lo digo ya, se lo diré ya más mayor porque no es capaz de entenderlo. La habrá tratado como trataría cualquiera a quien respetara. O respetara no, a quien quisiera, vamos. No le veo capaz de entender que lo que tiene delante es una niña. Le habrá lo mismo sobre sus filosofías que soltaría a alguien que le escuchara, se lo contaría a Powder, sin tener en cuenta que se trata de una niña que quizá, bueno, no sea capaz de entender y te lo va a aceptar a pie de la letra, ¿no? Todo. Sí, no sea capaz igual de eso es lo que quiere. Lo que quiere es
Bueno, tampoco podamos decir que Silco sea muy metafórico, ¿no? No usa analogías. Cuando dice todos te van a traicionar, lo cree de verdad. Tampoco quiere que extrapole una idea más abstracta de lo que significa la vida. Te está diciendo todos te van a traicionar porque cree que todo el mundo son, todos son sus enemigos. Mira, vaya, el nombre de la canción, ¿no? De la intro. Que no es casual, es... ¿eh? ¡Wow! Creo que he encontrado algo en la serie. Creo que he encontrado cierto vínculo entre nombre... Mira, de aquí nada, mi videoanálisis. ¿Sabíais que el nombre de la canción tiene algo que ver con lo que ocurre en la serie? Vaya. Pero es que sí, que... A eso me refiero, que... me costaría concebir de una escena en la que ella hace de hija y él hace de padre y simplemente vivan sus vidas. Puedo imaginar... una escena en la que ella, él la educa o le dice algo después de algún suceso, después de haber matado a alguien en una reunión diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer para consolidar tu poder. Pero experiencia de vamos a por la calle a pillar, a comprar un helado, no lo entiendo. No lo puedo concebir. Quizá ir a alguien y obligarle a darle un helado como muestra de poder para demostrar que están por debajo de él, sí, y que luego le dé el helado a Powder y que Powder diga, ah, vale, así se consiguen las cosas, tomas lo que quieres si lo quieres. Pues eso sí, pero ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, con esto sí. Yo creo que el punto está también en que Silco seguramente tampoco ha tenido padres o una figura, una familia estable, por lo que... Ni él ni nadie. No, ni él ni nadie, por lo que veníamos diciendo ya, ¿no? Entonces, entre eso y que seguramente lleve años aislado socialmente después de la traición de Vander, por lo del ojo, porque no sabemos cuánto tiempo ha estado recuperándose de todo eso, el tiempo de aceptación que tiene que haber pasado esta persona para, claro, decir, esta mierda está en mi cara ahora, ¿sabes? Y es parte de mí. Y luego resurgir un poco de esas cenizas, o sea, es un tío que se ha aislado socialmente muchísimo, sí, que ha convertido en su mantra él hacer todo lo posible sin tener ninguna barrera moral o ética, porque así, uh-huh, es como ha vivido él, y la única vez que a lo mejor ha intentado algo, lo han intentado matar. Entonces, una persona así, de repente, tiene que criar a una niña pequeña, pues claro, yo creo que es exactamente lo que tú dices, ¿no? Él no tiene ni idea de cómo criar a un niño, no le ha dado a Powder las herramientas que necesitaba para, digamos, salir un poco del trauma y ser una persona medianamente funcional, sino que... Oye, pero nunca fue, incluso si tuviese esas herramientas, no lo haría, porque él cree que ese trauma le vuelve fuerte, ¿no? Exacto. Él cree que precisamente, exacto, ese trauma es lo que le vuelve perfecta, entre comillas. Es como una... Él no cree que haya que cambiar nada en ella, ni lo haría si pudiese. Exacto, es que yo creo que el punto es que él, las herramientas que le da son las que a él le han funcionado, porque él cree, claro, que su propio trauma a él le ha hecho fuerte. Spoiler, no. O sea, nunca te has olvidado de él, ¿no? Pero en la escena del bautismo y todo el rollo, él dice, ¿no? Lo de el que te... betrayal, ¿no? No sé qué, o sea, todo esto que te traicionen puede hundirte o puede hacerte más, sí, fuerte, ¿no? En plan, yo, claro, he salido de este paso y me he hecho más fuerte. Entonces él cree que ella, sí, puede hacer exactamente lo mismo porque a él le ha funcionado, entonces por eso la enseña de la misma manera. Spoiler, sale mal. Toda su experiencia es anecdótica, es ¿qué me ha funcionado a mí? Pues sufrir, claro, mucho y luego convertirlo en mi fuerza. Que eso también hay que, exacto, decirlo. Él no considera que fuerza sea lo que igual tú y yo concebiríamos como fuerza, sino en la capacidad de ignorar cualquier límite o cualquier barrera ética. Sí, entonces, eso si él ve que ella fuese a dudar, le ayudaría a superar su trauma y la educaría sobre... No, le diría, hazlo. La típica escena de alguien que está criando un niño soldado, en el que, mira, coge este cuchillo, coge esta pistola y mata a alguien. Esa escena sí que lo vería perfectamente. Claro, porque también, o sea, ser así, ser no tener ética, no tener moral, sí, o ser la ley del más fuerte, ¿no? Es lo que impera en las líneas. Claro. Entonces, sea así, no tengas empatía, no tengas... no le tiendas, claro, la mano a nadie. Para nosotros es muy fácil decir, claro, Silco, relaja, chic, que estás... Relaja, hombre, que... Pero el lugar donde se encuentra, eso no lo permite. Él, si no fuera por esa falta, esa carencia de humanidad, no habría llegado a donde está, también hay que decirlo. Está donde está precisamente, sí, gracias
a esa ideología, a esa mentalidad, que no es un buen lugar. No estoy diciendo que, oye, deberíamos admirar a este hombre, quizá deberíamos empezar a copiarle un poco. No, pero estoy diciendo que de donde se encuentra en su vida, él sería un don nadie más si no tuviese esa capacidad, o al menos eso piensa él. Eso piensa él. Él, si no fuera capaz de actuar, sería como cualquiera de los adictos al shimmer que terminan saliendo por ahí, que te los pintan muy patéticos, te los pintan como monstruos en la serie, que también es un poco muy desafortunada para personas, para gente real que sufre alguna adicción, porque aquí también hay que decir que no es una droga cualquiera, literalmente te transforma, ¿no? Pero que salgan retratados como seres deformes, como seres monstruosos, como desesperados, que se mueven más como zombies que como personas reales, pues él, yo creo que sería parte de esa multitud más si simplemente cediera ante sus miedos o sus limitaciones. No sé si esto ya es headcanon, esto ya no aparece en ningún momento. Pero es parte, me gusta profundizar en cómo pensaría él. Y yo creo que él no se considera por encima de la gente que le rodea, no se considera por encima de aquellos que considera débiles. Él comparte esa misma sensación, de ese mismo sentimiento de inferioridad, que no sale tan reflejado en la serie, pero se puede deducir perfectamente. Y es que él 100% sabe que si no fuera por su capacidad de tomar las decisiones que nadie más puede, ¿no? A hacer, cometer atrocidades, él cree que sería uno más del montón. Cree que es lo único que le hace especial. Y eso es una putada, porque luego luego impone esa forma de ver la vida sobre Jinx. Vamos, le obliga a pensar incluso de ese modo cuando él ve en ella algo que él no posee. Porque ella sí que posee. Ella es una ingeniera maestra, una tiradora con puntería impresionante. Silco no posee ninguna de esas cualidades. De hecho, no posee ninguna cualidad que le pueda exaltar como individuo. Entonces, él creo que ve a James, dice, eres perfecta, mira qué cosas puedes hacer y lo impresionante que será si encima aceptas lo que yo tengo que enseñarte, que es, no te preocupes por lo que te van a decir, no te preocupes por lo que está bien o está mal, haz lo que tengas que hacer para conseguir lo que quieres independientemente de las consecuencias. Claro, yo creo que aquí el punto para mí es que Silco la crió genuinamente pensando que le estaba haciendo un favor como la estaba criando. Ah, sí. Claro, que 100%. Él... Sí, sí. O sea, que él nunca lo hizo a malas, en plan, no, voy a criar a esta niña y convertirla en un monstruo. No. Él está haciendo eso porque al principio es lo que no. Él cree. Al principio no, sí. Luego yo creo que al principio no, hasta que termina viendo lo que puede obtener de ella. Sí, sí. Eso está porque claro. Es en el momento en el que se pasa a ser un adulto, es cuando le empieza a manipular, creo yo. Porque cuando es una niña, él no puede que pueda conseguir nada de ella. Simplemente es una persona que ha entrado en su vida y que le ha cogido mucho aprecio. Pero en el momento que ella es mayor y ya puede como realizar misiones, ¿no? Salir y destruir o secuestrar. Ese es el momento en el que cambia su trato con ella. En el que pasa a ser algo más manipulador, más siniestro. Sí, estoy de acuerdo. Y veremos un par de escenas, de hecho, en la serie. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, él es una persona absolutamente dañada, que tiene una visión muy retorcida de las cosas y le inculca eso a Jinx y la transforma en lo que es, pero realmente lo hace desde el punto de vista de esto a ella es hacerle un favor. Sí, porque te hará así fuerte. Es como, eso es, te hará fuerte, así es como puedes sobrevivir en este entorno en el que, pues, nos hemos, por desgracia, hemos nacido, ¿no? Entonces, es un poco... Su relación para mí tiene matices muy bonitos, ahora iremos ahora iré poniendo los puntos, pero también es muy tóxica y muy retorcida. Pero puedes entender las dos partes, puedes entender por qué él es así con ella y por qué él actúa de esa manera. Entonces, quiero decir, esto lo he hablado con otras personas, ¿no? Y sí que es verdad que juzgarlo desde el punto de vista de nuestra sociedad, con nuestras líneas morales, me parece erróneo. Porque tienes que entender. Claro, yo tengo una vida muy fácil como para juzgar lo que hace Silco. Exacto. No estoy diciendo que queda todo justificado, pero yo no puedo saber si acabaría igual en la misma situación. Justo. Algo podemos decir de Arcane es que todos los personajes son víctimas de sus circunstancias. Vamos. Menos Jace, que es imbécil. Sí.
Por Dios. No. Y Heimerdinger. Heimerdinger no es víctima de nada. Víctima de su vida longeva. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero sí, o sea, es lo bueno de la serie es que todos los personajes se sienten tan reales que te ayuda a ponerte en sus zapatos. Y a veces yo me lo he preguntado de qué hubiera hecho yo en estas circunstancias. Claro, porque... esa es la marca de una muy buena historia. Uh-huh. Eso es lo que lo detalla. Cuando cogen sucesos fantasiosos, extremos, inconcebibles, y aún así puedas ponerte en la piel, eso es cuando una historia está bien escrita, cuando un personaje está bien hecho. Exacto. Entonces... yo no puedo empatizar con Superman, con Silco sí. No, me pasa igual, o sea, a mí los superhéroes nunca me han gustado, pero los villanos, los villanos, ay. No, lo decía porque es el arquetipo, sí. ¿No? Del bueno, el que solo quiere lo mejor, y digo, yo no puedo entenderlo. Porque nadie puedo entenderlo, pero... claro, el arquetipo de persona perfecta que solo quiere lo mejor para los demás y punto... Yo creo que esto va a ser la tertulia en la que revelo que yo soy una persona horrible, quiero decir, pero... Puede ser. Pero No, yo lo conozco hace muchos años, no es tan horrible. No es tan... ¡Oh, gracias! El mayor cumplido... creo que se me ha escapado una lágrima, ¿eh? Pero sí, o sea, justo lo que decías, ¿no? Yo creo que es lo más interesante de los personajes. Al menos a mí también, como los villanos me generan mucha más empatía, o al menos me interesan mucho más por esos matices, esas contradicciones que tienen. Quizás tenga que ver el hecho de que, no lo sé, pero bueno, como tanto yo como tú escribimos y tal, nos gusta meternos en estos meollos de creación de personaje. Sí. Entonces es mucho más complejo. Pero ahora cuando cualquier persona lee algo que he escrito va a decir, no me voy a encontrar con ningún personaje bueno. Y es verdad, si hay algún personaje bueno se mueve para autointerés y eso es porque la vida es así y la bondad sin condiciones no existe. Y sigamos con el guión, por favor. Sí, ya veréis en los juegos de rol, veréis. Entonces, vamos a pasar un poquito, como decía, a profundizar en los elementos de la relación de Jinx y Silco. Entonces aquí tengo muchos puntos, ¿vale? Entonces voy a hacer yo primero una pequeña exposición y si quieres pues vamos tratándolos como quieras en la profundidad que quieras establecerle a cada uno de ellos. Entonces, lo de las primeras cosas que vemos de ellos dos es que, por ejemplo, ella tiene un hueco en el despacho de él en las vigas. Mm. Entonces, esto para mí es como una marca de que Jinx de alguna manera siente la necesidad de tenerlo a él siempre cerca o él a ella, ¿no? Es como que necesitan algo mutuo, la presencia, creo yo, uno del otro. Sí, es algo mutuo, necesitan la presencia. ¿Crees que pasa toda su vida entre esas vigas? Cuando no está haciendo alguna misión. Es una pregunta seria. ¿Crees que ella se ha aislado de la sociedad tanto como ha hecho él? Que si no está haciendo alguna misión, está entre esas vigas o donde esté él, pero cerca. Yo creo que no siempre, porque, bueno, esto lo hemos dicho off the record. Pero una de las guionistas menciona que Jinx sí que tiene amigos y que hace un poco de vida normal de teenager. Amanda, ¿no? Overton. Amanda Overton, efectivamente. Es mayor fuente de teorías y dudas, ¿no? Que ha hecho respondiendo tweets. Dijo que Jinx sí que tiene amigos en su vida cotidiana, pero que no se ha podido ver en la serie. Sí, eso es. Entonces, sí que es verdad que la serie contribuye a pensar que Silco la ha aislado es para tenerla solo para sí, ¿no? Mm. Pero yo creo que no es del todo así por estas declaraciones de ella. Y porque Jinx también la vemos hacer su día a día por libre de vez en cuando. Pero yo creo que sí que pasa mucho tiempo allí. Sí. ¿Crees que Silco aceptaría que Jinx volviese a casa con un novio diciendo, mira, te presento a este chico? No. Lo veo súper. Ah, pues entonces sí que es más padre. Es más padre de lo que pensaba. Mira, retiro todo lo dicho. Es verdad. Sí que es un padre, entonces. Porque es que acabo de pensar, digo, claro, tiene amigos, pero... No, pero que también decía que ella, además, ahora volviendo un poco a su estado mental, no creo que llegase a ese punto, ¿no? Porque ella mentalmente no ha progresado más allá de su etapa de niña, ¿no? Que es algo que tocaremos en otro de los puntos. En otro de los puntos que, en fin. El último punto, ahí para tocar.
Ay, 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 hay bastante. Yo creo que ella es eso, sí que tiene amigos, pero no sé hasta qué punto la relación con esas personas es genuina. Sí. Me refiero en tanto en cuanto a de ellos a ella, porque ellos saben que ella es la hija del jefe. Entonces, si no le siguen la corriente, pues. Claro, claro, seguirle la corriente es eso. Y además, ella es peligrosa. La gente, incluso los propios. Subordinados el pobre bartender de no confían en ella, creen que esto, que está loca, ¿no? Nadie hace una misión conjunta con ella, ¿por qué iban a hacerlo? Sí, entonces y arriesgarlo no sé todo punto... o no poder controlarla porque no va a seguir órdenes. Sí, exacto, así que yo creo que pasa mucho más tiempo con Silco que con el resto del mundo cuando no está en su fábrica de gadgets. Pero creo que sí que tiene relaciones con otros personajes que no han salido en la serie, pero no sé hasta qué punto esa relación es genuina. Y quizás ella incluso se dé cuenta de esto, ¿no? De decir, ostras, no sé hasta qué punto ellos son amigos míos o... Sí. Yo no creo que ella dude. Yo no creo que ella sienta duda respecto a la amistad de los demás. Yo creo que compartirá amistades muy superficiales, pero perfectamente consciente de que no son amigos cercanos. Es decir, yo no creo que ella... llegase a aceptar que se le acercara a nadie lo suficiente como para considerarlo un amigo de verdadero. Tendría gente con quien se juntara y con quien se divertiría, pero jamás les permitiría acercarse lo suficiente como para poder traicionarle en primer lugar. Sí, exacto. Sí, creo que ese es un poco el tema. O sea, él, Silco, por encima de todo, y los demás, bueno, tiene relaciones, pero... Y va y cuando aparece. Desde la distancia. Bueno, Ibai cuando aparece, claro, pero bueno, para lo poco que dura y para lo que pasa, mira, en fin. No voy a ahondar en esto porque me pongo triste. Claro, sacan eso y ella va y dice, me estabas buscando y así, y hace, ah, no, solo querías mis joyas. Y se enfada y ya está, ahí acaba la cosa. Sí. Pero bueno. Es un poco triste. Sí, trataremos estos puntos más adelante, pero bueno. Siguiendo con todo esto, vemos que Silco conserva sus regalos y además los presenta delante de todos, o sea, mostrando que el vínculo que tienen entre los dos es bastante fuerte. Él tiene el cenicero pintarrajeado de ella. Sí. Sí, sí, sí. Tiene la tacita esta con el mono, tiene un par de juguetes de ella encima de su propio escritorio para que todo el mundo lo vea. Entonces esto a mí como que me hace mucha gracia, ¿no? Pues eres un boss de la mafia, súper chungo, claro, que no te duda el pulso en mandar matar a alguien, pero tienes el cenicero pintado de colorines por tu hija, ¿no? Es como... Yo quería esa escena de reunir a toda la mafia, reunirlos todos, que acudiesen todos y que dijera, observad lo que ha hecho mi niña. Y todos, muy bien, jefe. Muy precioso. Sí, sí, sí. Es cuando presentas el cenicero que te han hecho en plástica tus hijos pequeños. Exacto. Entonces, yo lo que dije era que es como el padre que pone las notas en la nevera. Como, mira, vamos a... O el padre que marca el dibujo de mierda de su hijo, que es un garabato que no se entiende nada. Pero que ahora sí. Tiene un valor sentimental importante y lo tiene ahí enmarcado. Pues aquí igual. Mira, cada vez que hablamos, que demuestra lo contrario a lo que yo decía. Sí que es un padre de verdad. No, lo trata como una niña, porque... Bueno, cuando lleguemos al punto final, veremos. Bueno, ¿por qué? A ver, yo digo que... Solo digo que... yo he dicho en algún momento que quizás la trate como un adulto, pequeña, ¿no? Pero no imagino a Silco teniendo un cenicero hecho por Sevica por ahí, por ejemplo. Entonces, el trato no es idéntico. No, 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 exactamente. O sea, es un poco como que él constantemente muestra al resto del mundo que el vínculo que tiene con Jinx es fuerte. Quizás también es una manera de él de protegerla delante del resto. Cuando ella a lo mejor era... No en la actualidad, ¿no? En todos estos años, cuando ella era más débil, es un poco... No la toquéis porque es mi hija, ¿sabes? Pero bueno, es cosas que podemos elucubrar. Claro, 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 claro. Hablamos en todo este momento como si Silco no fuera perfectamente capaz de ver qué es lo que... las debilidades de Jinx. Porque hablamos siempre como si cualquier manipulación ejercida fuera indirecta o no intencionada, ¿no? Como si le manipulara para mantenerse cerca, pero como consecuencia de su propia debilidad, sus propios miedos. Cuando yo creo que es un hombre inteligente y es perfectamente capaz de ver
que lo que Powder quiere, lo que necesita es la aceptación. Y el hecho de dejar algo hecho por ella encima de su escritorio y que lo vea todo el mundo, mayor muestra de aceptación no puede haber. Entonces yo dudo si... ¿Qué intención hay detrás? ¿Es literalmente orgullo como persona que quiere mostrar a todo el mundo lo que... o como recuerdo tenerlo cerca, lo que ha hecho su hija? ¿O es una táctica más para mantenerla cerca, para mantenerla, entre comillas, enganchada a él? Porque si algo vemos de Silco es que le gusta manipular a las personas para forzarles, sea mediante, por ejemplo, contratos, sea mediante una droga adictiva. Sí, yo sobre esto no sé hasta qué punto quiero decir es, entre comillas, malintencionado. O sea, creo que él, la intención que tiene él de mostrar estas cosas delante del mundo puede ser por protegerla a ella de no la toquéis, y para que ella vea que él la acepta como es o que él la quiere a su lado, en plan, mira, oye, que estoy, tus regalos que los tengo aquí, que todo el mundo los quiere ver. Claro. Y creo que sí que hay parte de esto de que ella vea eso para que así no se vaya de mi lado, pero no sé hasta qué punto eso es como consciente en plan mal, ¿sabes? Es como lo voy a hacer para que así está enganchada a mí. Yo veo que puede ser de las dos. Y así todo el mundo verá el cenicero. No, pero a ver, quiero ver lo que le pasaría a la primera persona que entrase a su despacho a decir, ¿qué basura es esa, jefe? ¿Quién te ha hecho eso? Está muerto. Eso querría verlo. ¿Qué realmente qué aprecio tiene, siente por esos regalos? No lo sé. Yo creo que bastante, o quiero pensar. ¿Sí? Vale. Sí, que eso es real. Que es un aprecio real. Sí. Vale. Sí, o sea, sí. Yo creo que sí, que la quiere. No, hacia ella sí, yo digo hacia... Sí, vale. Sí, va, sí, lo acepto. Vale. Lo cumplo. Lo compras. Otro de los puntos que para mí es muy importante es el hecho de que cuando ella la caga o hace algo, él constantemente la está dejando explicarse. Primero la deja a ella establecer su punto, su opinión, su versión de lo que ha pasado, y luego él, si lo necesita, pues la corregirá o en este caso, por ejemplo, le va a dar un refuerzo positivo. Y él, justo cuando Sevika se va, él comienza a preparar el inyector del ojo. Y esto para mí es un símbolo inequívoco de confianza, porque la verdad yo no confiaría en mucha gente para que me inyectara mierda en el ojo. Eso es un tema Yo creo, peliagudo. Sin duda es la mayor muestra de confianza que hay en la serie, ¿eh? De los dos, porque es algo tan visceral que te va a meter un trozo de metal en el ojo, porque no es un inyecto, no es una agujita, es algo bestia, vamos, que nunca vemos que responde así demasiado dolorido, pero imagino que muy agradable no tiene que ser. Y si yo no confiara plenamente en alguien, quiero decir, incluso intentando manipular a esa persona, no lo permitiría, habría un límite. Efectivamente. Entonces esta escena, por ejemplo, para mí me llama mucho la atención porque es como que ella se está sintiendo de bajón, ¿no? Porque la ha cagado en la misión y todo el rollo, y él directamente lo que hace es prepararle el inyector y decirle, hazlo. Y eso es un refuerzo positivo de, oye, confío en ti, ¿sabes? O sea, no me importa que la hayas cagado, que no sé qué, tal. Si tú sigues siendo para mí perfecta o mi hija y en este tipo de cosas... sigo confiando en ti, quiero que la sigas haciendo. Y esta escena, luego la hablaré, ¿no? Pero tiene unas vibes un poco extrañas, pero digamos que para mí el inyector significa confianza, y más tarde, por ejemplo, cuando Jinx lo usa para herir a Silco, en esa otra escena en la que se sube encima de él, es una escena en la que ella cree que su confianza está rota, porque cree que le ha ocultado lo de Bai. Entonces, como que para mí la metáfora ahí está clara, o al menos yo lo interpreto de esa manera. Sí, es muy simbólica la escena. Sí. Y eso es representa el mayor de los... Perdón, pero ese momento también representa, creo que uno de los temores más grandes. Lo que hace es reafirmar que las personas que te rodean solo van a usar aquello... esa confianza, ¿no? Lo que les permites... tener de ti, entre comillas, para traicionarte, para hacerte daño. Lo que está haciendo es coger, mira, confiabas en que yo hiciera esto, lo uso para hacerte daño. Y que aún así, después de eso, siguiera considerando a su hija, seguiría teniendo ese aprecio,
es... es algo hace que sea indiscutible el aprecio real que siente por ella, vamos. Que no es manipulación. No creo que haya debate al respecto, pero si lo hubiese, es que no, se puede descartar cualquier opinión en la que se piense que todo lo que ha hecho Silco desde los inicios es manipularla. Creo que hablé con una persona que lo opinaba y lo defendía, pero no creo que exista esa posibilidad, vamos. No, porque si hubiera sido así, en el momento en el que me dicen, oye, que te debo ir a un independiente y tú eres el líder, ¿qué tengo que hacer? A esta, a la cárcel. Ah, bueno, ok. Ah, bueno, pues fuera. Ya no me sirve. Ha durado, ¿sabes?, lo que ha durado. Exacto. Sí. Entonces, si no la quisiera de verdad, jamás hubiera tomado la decisión que toma al final. Pero bueno, o sea, eso para mí es inequívoco y vamos, en fin. Padre e hija hasta el final. Sí, padre e hija, ¿eh? Sí, sí. Sí. Sí, sí. luego hablaremos de ese punto, es que es peliagudo. Siguiendo sobre otros puntos, vemos como, por ejemplo, ante Marcus, el vigilante, y el resto de personas como Sevica o el resto de personas de las líneas, constantemente Silco la va a consentir y la va a reafirmar. De hecho, ella tiene su propio lugar para experimentar, que bueno, no sé dónde encontraron eso. Yo lo veo un poco peligroso dejar ahí a mi hija, pero en fin, Silco. Y ese sitio, para mí sí que es un poco el testimonio de la psicosis de la chiquilla, porque está, en fin, todo desordenado y todo pintado y es un desastre todo. Pero bueno, como que le da su sitio, su espacio para que ella experimente con sus cosas. Luego, por ejemplo, vemos que mientras que todo el mundo está acobardado de Silco, la propia Sevica, que es una señora que podría asfixiarlo si quisiera, un día que se le suba mucho la neura, le tiene miedo. Jinx no. Jinx, claro. en la escena en la que Silco la está reprimiendo por haber matado a todos estos enforces, la tía está jajajiji, totalmente relajada. Sí. Y entonces creo que nos muestra un poco que la relación de ellos dos, quizás él no ha establecido los suficientes boundaries o digamos la suficiente, en plan de, oye, cuando haces cosas mal yo te estoy riñendo, ¿no? Que sepas que lo has hecho mal. En este momento todo el peso de, oye, has matado a gente y lo has hecho mal, se pierde por completo porque ya se lo toma al pairo, en plan... Claro, él dice el ok de toda la vida, le hace, muy bien, ¿qué más? Pero lo hice por un buen motivo, aquí tienes la gema y él se rinde ante ella ahora. De hecho, ahí es donde termina la escena, es como, pues quizá otro refuerzo, otro punto que demuestra que, bueno, si al final el resultado ha valido la pena, se permite cualquier cosa, ¿no? Para él siempre es cuestión de ir discerniendo entre los beneficios y las consecuencias de una acción. No le riñe porque está mal, sino por las repercusiones que pueda tener, perjudiciales que pueda tener. Hablando de lo que has dicho tú, de que no le tiene miedo, yo creo que se puede asociar precisamente con lo anterior que has comentado, que es dónde se encuentra este laboratorio, ¿no? Que tiene, bueno, laboratorio, este taller, ¿no? Donde fabrica sus gadgets. ¿Dónde tiene lugar? Pues un lugar de vigas, ¿no? A una altura considerable donde cualquier caída es la muerte, seguramente, o al menos una lesión así importante. Y esto lo vemos durante la serie, y es que tiene un sentido nulo de preservación física. Sí. Vamos, creo que se puede entender como algo personal entre ellos, que no le tiene miedo porque es su padre, pero también se puede entender que no teme las consecuencias, que aunque él quisiera hacer algo, le daría igual. Porque ella no teme al dolor, no teme morir. Eso también se ve ejemplificado en la escena del puente con Echo, que ella es, bueno, si tengo que morir, tengo que hacerlo. Si caminando por una viga caigo, pues así he caído. Esto tiene un nombre, y ahora mismo no me acuerdo cómo es, pero es el... No es una persona que quiera tomar su propia vida, pero no lo impediría si estuviera a punto de suceder. Quiere decir, se defendería, pero no haría todo lo posible para impedirlo, sino que simplemente lo aceptaría. Es como una apatía hacia el peligro. ¿No? Y yo creo que eso forma parte de la razón por la que en muy pocas ocasiones muestran miedo, al menos respecto a su integridad física, respecto a su integridad emocional en todo momento. Teme que le rompan, que le destrozan a nivel sentimental.
aunque no lo expresa propiamente dicho, se ve a través de sus acciones. Pero lo que es peligro, lo que es físico, estoy en un tiroteo, podría recibir un tiro, es un juego, es divertido, es jajaja, explosiones, ay, has muerto, qué pena. Sí, creo que eso es una contradicción que existe dentro del propio personaje, porque le tiene mucho miedo al daño psicológico, pero no tanto sí. al daño físico. Y hasta cierto punto es como, por una parte, creo que se siente tan culpable por lo que sucedió, que es algo que es muy difícil, yo creo que es sí. imposible que tú como persona puedas vivir el día a día normal después de aquello. Creo que se siente tan culpable que una parte de ella ha aceptado que, oye, si me muero casi que me lo merezco. Por sí, mira lo exacto. que he hecho. Es triste y no lo es dice. Y es otra triste. Razón por la que está tan bien caracterizado el personaje, pero que se puede entender sin que exacto, lo diga ahí, con sus propias ahí. Palabras. Está ahí. Que ella si muriese, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Y además, ¿qué se siente? ¿Inferior a los demás e incluso cuando está cometiendo estas atrocidades? Pues incluso igual el mundo estaría mejor. Porque hay una parte de ella que reconoce lo que está haciendo. Pero muy en el fondo, creo sí. yo. Pero es lo mismo que he dicho antes de el daño que causa a los demás. Tiene que ser un juego, tiene que ser algo muy leve, porque si no lo es, sería horrible. Creo que lo mismo piensa sobre la pérdida de vida en general. La pérdida de vida no tiene... La vida no tiene valor. Si alguien muere, muere. A menos que sea alguien importante para ella. Pero, por ejemplo, cuando se carga a los vigilantes con esta trampa, poniendo esa voz de cebo de niña, ¿no? Es una escena bastante retorcida. Es de las primeras muestras de que está, entre comillas, más allá de la redención. Porque yo también pensaba que a partir del time skip nos la iban a mostrar bastante alocada, pero nunca llegaría a hacer nada que impidiese que se redimiera al final. Vamos, que siempre iba a estar dentro del límite. Siempre iba a tener ese recurso de héroe de sí, he hecho un poco el mal, pero realmente no he hecho nada. Y no, desde el primer momento sale matando gente inocente, gente normal, explosiones, riéndose todo el rato, yendo de confiada. Y es como, vale, este personaje no puede simplemente decir perdón al final y que le abracen. Es decir, ya está demasiado de lejos. No tiene valor la vida para ella, porque si la vida tuviese valor, reitero, sería horrible lo que ella hizo en esa explosión. Sin embargo, conclusión ilógica, pero totalmente emocional, si la vida no tiene ningún valor, tampoco es para tanto lo que hice. Exacto. Es muy triste, pero sí, yo creo que son todas esas cosas que están latentes en el personaje y que la... Si le das una vuelta de tuerca un poco, las puedes ver perfectamente reflejadas en ella, ¿no? Y en Silco los dos. Creo que los dos lo sienten. Sí, que si cualquiera de los otros dos muriese, más que ay, ya no está esta persona en mi vida, no sería la pérdida de vida en sí, sino el hecho de que alguien le ha arrebatado algo. Si, por ejemplo, caminando por una de estas vigas, Jinx se resbala, se cae, se parte el cuello, ya no está. Silco estaría destrozado una temporada. Lo superaría, creo yo. Porque nadie se lo ha quitado. No ha sido una acción contra... No ha atentado contra su orgullo, contra su ego. Sin embargo, alguien viene y la asesina. Su cruzada de venganza... Infinita, vamos. Que no conocería fin hasta su muerte, quemaría, creo yo. Quemaría las líneas. Sí, sí, sí. Claro, lo quemaría todo si le perdiese a ella. ¿Por qué? Porque es más un atentado contra él. Me han quitado algo a mí. Porque en cierto modo sí que la considera como una posesión suya, ¿no? Es como que la posee. Es muy típico decirlo así, pero no en el sentido físico de que es una pertenencia, no es un objeto, pero le pertenece. Uh-huh. Él fue quien estuvo ahí en su momento de necesidad, es quien le crió, quien le ayudó. Como que él creerá que ella le debe su lealtad como hija, que es una forma... No muy agradable las cosas, hay que decirlo. No muy sano tampoco. Bastante. Sí. La palabra me sorprende que no haya salido más antes, porque es la palabra que define la relación que tienen. Tóxica. Pero. Sí, pero tóxica. Es así. Y eso se ve en la vida real muchísimo. No es algo ajeno, no es algo de la fantasía. Exacto. Y ella además. ella además, digamos que. Aparte. Este evento lo provoca porque. Primero la caga, tal, y a pesar de que él le da todo este refuerzo, se siente constantemente
que no es suficiente. Entonces va a buscar la aprobación de Silco porque dice, ostras, si no soy suficiente, a ver si ahora sí que me abandona, ¿no? A ver en qué momento se harta de mí. Porque yo creo que ella está constantemente pensando eso, de a ver en qué momento la cago tanto que se harta de mí. ¿Crees que hay algo de autosabotaje ahí que le intenta... ¿Crees que le intenta provocar? Que va como poniéndole a prueba. Ahora haré esto. A ver cómo reacciona. Ahora haré esto. Porque al final es... el self-fulfilling prophecy, ¿cómo se llama esto? Porque sí, es el sí, cuando tú crees que todo el exactamente, cuando tú crees que todo el mundo te va a abandonar, ¿qué es lo que haces? Vas a poner a prueba a todos los demás. ¿Por qué? Porque quieres ver que tienes razón al final. Hay una parte de ti que quiere que te abandonen para que puedas decir, ¿ves? Yo tenía razón. Todos te abandonan. Entonces yo creo que ella es como que le va picando. Va haciendo cosas que sabe que le van a molestar, a ver si esa relación es real, si le va a abandonar como han hecho, en su opinión, todos los demás. Y el hecho de que no lo haga es un punto a su favor. Ole, Silco, eres el mejor. Y ahora rimo también, por lo visto. Sí, sí, sí. Creo que sí que hay parte de eso, de que ella constantemente... O sea, creo que tiene miedo a de cuál va a ser mi siguiente la cagada que provoque que él me abandone. Pero a la vez, digamos que no se corta cuando tiene que hacer este tipo de acciones. No. Porque... quiere, o sea, y luego vamos a ver que a la mínima que ella sospecha que él lo va a traicionar, bueno... Ajá. Sí, 100%, lo ha hecho ya. Lo Exacto. ha hecho ya. Me han traicionado, me han vuelto a abandonar. Hay que decir que durante toda la serie, gran parte de lo que ella hace, sin mirar más allá, es un poco comportamiento de adolescente habitual también. Sí. Extrapolado a una persona muy violenta... Pero no deja de ser esa rebeldía interiorizada, que ese deseo de expresarse, de no ser controlado, que siente un adolescente cualquiera. Hasta el momento, al final, en el que delante de la estatua escucha media frase de Silco y ya dice, ya está, a la mierda todo, me han traicionado, voy a liarla. Bueno, en ese momento también está su vida de coca, debo decir. Se me ha olvidado que la adolescente estaba encocada. ¡Ay! Es verdad. No, pero ¿qué? Claro, claro. Pero sí, sí. Perdona. Es verdad. ¡Ay! ¿Qué detalle es esto? Es tanto profundidad psicológica y no hay que olvidar la coca. Pero que sí. Vale. Sí, 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 sí. ¿La coca está o no está? La coca está, la coca está. No, no, sí, sí, sí. Yo no sé por qué. No sé por qué estaba intentando reflexionar sobre el tema. Es verdad, a partir de cierto momento va encocada a todas horas. La escena final. Cada vez que me cuentas algo de la escena, hace que la escena final pierda. Porque lo que dijiste. Vale, eso ya llegaremos. Ya llegaremos, ya llegaremos. Pero bueno, a ver. Vale. Reconduciendo seriedad. Un poco el. Sí, seriedad, seriedad. Bueno, sí, así que vemos como decía, todo este sobreanálisis que estamos haciendo, pues un poco para explicar por qué Silco hace lo que hace, por qué Jinx hace lo que hace, sobre todo en estos momentos. Pero que, como decía, yo creo que está claramente justificado por el entorno, por las condiciones en las que se ha criado y todo esto. Y vamos a pasar a el tema, al elemento creepy de la relación, porque es muy creepy. Y es que... Vale, me alegra que lo veas como creepy. A ver, de hecho está definido por los guionistas como creepy. Sí, 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 y sí. Ellos mismos dijeron que está hecho aposta, ¿no? Que esto creo que la palabra que usaron fue visceral, fue como una reacción visceral, algo que te retuerce el estómago un poco, ¿no? Sí, sí, porque de hecho claro, a ti directamente te llama mucho la atención como espectador que estos dos personajes son muy cercanos. Entonces tienen un contacto casi constante en todas las escenas que están juntos, se están tocando. Sí. Siempre hay algo. Sí. Sí. Vale, eso ha sonado muy mal. Sí, la pero... madurez. Iba a decir, muy importante recargar en todo momento que ella mentalmente es una niña. Para ella no es... No, nosotros lo vemos como espectadores, lo vemos como adultos, como que Silco es un adulto. Ella es mayor de edad. Lo que está haciendo no está bien. Pero si ella continúa en un lugar en su vida en el que, por ejemplo, nosotros no vemos raro que un niño o una niña se suba y que se sienta en
En el La pierna de regazo. Papá Noel a pedirle regalo o en la pierna de su padre. Y que... No lo vemos algo raro. Sin embargo, con ella sí. ¿Por qué? Porque es mayor de edad. Pero ella creo que no ha tenido la experiencia en la vida. No ha ido al cole, ni ha tenido la oportunidad de ¡ay, me gusta este chico! O chica, o quien sea, ¿no? Y luego ir descubriendo ciertas facetas de su sexualidad, vamos, hablando en claro. Entonces, que haga esto no es por su necesidad de cercanía, ni es algo sexual, no es algo erótico, por decirlo de alguna forma. Es literalmente, creo yo, una representación de su inocencia. A quien hay que recriminar un poco es a Silco, decir, oye, deberías haber impedido esto en algún momento, hombre. Que se te está subiendo, que igual a ti no te provoca nada y ella pues tampoco siente nada, pero entiéndelo, hombre. Y habría que tener en cuenta... Sí, no, pero esto también te lo pregunto porque no lo recuerdo ahora. ¿Ocurre en algún momento que haya otros personajes delante? No, nunca. No, vale, ellos, pues entonces... Ellos siempre que hacen eso están solos. En todas las escenas vale, que hay contacto. Vale, entonces Silco en algún momento ha dejado claro, oye, esto cuando está Silco delante, nada, ¿eh? Que ella, aunque no lo entienda, él es consciente de cómo... De qué aspecto tiene, de qué parece esto. Sí, de cómo la gente Silco, lo puede ver. Perdiendo puntos, ¿eh? Me sigues cayendo muy bien, pero esto... No, pero ella... Claro, quiero decir, yo creo que ella no tiene ninguna culpa. Esto es algo muy... No. Característico del grooming, vamos. Es que es aprovechar la inocencia. Bueno, hay... Pero no creo que él lo haya hecho... Con esa, no creo que lo haya hecho con esa intención porque nunca se ve que él sienta eso por ella, ¿no? A ver, entonces... a ver, si viésemos que pusiera cara o hiciera, oh, pues ahí ya sería, vale, sería definitivo. Esto es algo, Riot, para, por favor. Pero como vemos que está tan impasivo, como no reacciona, como, es como, a ver, no, iba a hacer otra comparación, es como un villano que acaricia al gato, pero en vez de un gato es su hija, que es como está ahí, joder, es algo tío. Que es que ya, no, es que no hacemos más que empeorar las cosas, que sí, a ver, pero a que ver. Sí, que hay que, tratando el tema con seriedad, es que es es una niña que lo está tratando como si fuera su padre, que se sube encima, que escala por... No llega a ser niña de 4 o 5 años que se sube encima de sus hombros o que le intenta nada, pero bueno, creo que para ella, desde su perspectiva, está justificada. Desde la... No, encuentro difícil justificarlo desde la perspectiva de Silco, la verdad. Ya, es un poco... O sea, habría un poco que ver por qué él lo permite, este tipo de comportamiento. Yo ¿Es creo por que miedo que a decirle le... no? Yo Simplemente creo, es por... No quiero es que decirle que no, porque ido... igual si le niego algo se irá. Sí, creo que se le ha ido de las manos, porque creo que esto ella lo hacía mucho de pequeña, porque es una niña que tiene una carencia muy grande, necesita un contacto, necesita un refuerzo, tal, y creo que ella de pequeñita sí que era muy, muy clingy, ¿no?, con él, y él pues lo permitía. Y el tema es que ella ha ido creciendo, pero ha ido creciendo físicamente que no tanto psicológicamente. Entonces creo que él sí que se ha dado cuenta... Creo que él debería haber establecido límites en cuanto a lo que ella tiene que hacer con él, pero no lo ha hecho. Y yo creo que parte de que no lo ha hecho es porque tiene miedo de que si le dice que no, si le dice que tal, ella sienta pues o que la ha traicionado, o que la está abandonando, o que ya no la quiere. Y yo creo que se ha visto él en un impasse en el que dice, no sé cómo corregir esto, no sé decirle que no, y simplemente lo voy a permitir. Y no está bien, pero creo pero que... Pero si nunca lo ha impedido, pero sí, pero si nunca lo ha hecho James con otras personas delante, entonces en algún momento tiene que habérselo impedido o haber establecido cierto parámetro. Eso es verdad. O simplemente la serie no quería mostrarnos, o no tenía tiempo, o no quería que hubiese un momento en el que otro personaje ve esto y hace, oye, jefe. Y levante la ceja en plan, mira, yo ¿cómo? No soy yo como para juzgarte, pero oye, a ver, igual, claro, igual lo que no querían, imagino que lo que no querrían hacer como parte del guión es darnos una respuesta definitiva. Porque en el momento que pones un personaje reaccionando ante eso, ya nos condiciona a pensar del mismo modo. Así que lo dejan un poco en nuestras manos, ¿no? Ya decidir
¿cómo tomamos esto? ¿Cómo lo interiorizamos? Yo creo que más que para evitar... Es que a mí me causa la sensación de que también, como personajes, ya no analizándolo como serie, sino como dos individuos que interactúan, si no lo hace con los demás delante, es que Silco lo ha impedido cuando haya otras personas presentes. Aunque por otra parte entiendo que igual lo han hecho para reforzar la revulsión que causa el momento. Sí, o sea, yo creo que es eso, que ella lo haría mucho de niña, que en algún punto él se daría cuenta de decir, esta ya no eres una niña, esto queda muy raro y delante de la gente no lo hagas, porque pueden pensar... Pero cuando estamos solos, tú súbete pero lo que quieras. Cuando estamos solos, claro. Lo que tú quieras, hija. Entonces, ya, es un tema, en fin. Yo de hecho lo comenté en otra tertulia, pero la primera vez que vi esta escena, que es la que ella le inyecta y tal, y se lo coge de la mano, como que se la acaricia y no sé qué, y luego casi que se sube encima de él, yo lo primero que pensé, quizás mi mente retorcida, pero lo primero que pensé dije, no puede ser que sea su amante, o sea, no. Yo también lo pensé, que no fue cuando así. Lo vi por primera vez. Pero no eres tú, yo también como, pensé, estamos a punto de presenciar algo interesante, ¿qué decir? Interesante en el sentido, esto no me lo esperaba. Y no interesante en ese sentido, sino interesante en hasta ahora habéis conseguido eludir mis expectativas, a ver si lo volvéis a hacer de una forma muy inesperada. Y luego no lo hicieron y yo, gracias. Gracias, porque también dieron las gracias muchos autores y artistas, imagino, que derecho a hacer lo que quieran tienen, y hay una parte del fandom que imagino que disfruta con esa escena, pero... Sí. Me consta. Dice la persona con un fanfic que aún está por terminar. Pero es algo que hablamos... Es un fanfic. Por ahora. Hablamos anteriormente, ¿no? Antes de empezar, sobre esta escena precisamente... Sobre el futuro, ¿no? Sobre ese caso hipotético en el que Silco no muriese, ¿no? ¿Cómo evolucionaría esa relación? Y yo os dije que para que ocurra. Yo he dicho que para que ocurriese algo, primero, Jinx tendría que superar en gran parte sus traumas, ¿no? Y tendría que madurar mentalmente, al menos hasta el punto de comprender lo que hace, ¿no? Y las. Lo que implica en nuestra sociedad. Tal nivel de contacto físico. Tendría que comprender su propia sexualidad y lo que es la sexualidad en sí, ese componente más erótico, ¿no? Tendría que entenderlo. Y llegado a ese punto, llegarían a tener una relación ya no tan fraterna, padre-hija, sino algo más. Hablando en serio, nada de bromitas ni tal. Yo... Sinceramente, creo que terminarían. Sí. Yo te respondo sinceramente. Yo creo que sí. Porque. Yo también. Y me explico. Creo que ella no es consciente de su sexualidad actual. Por ejemplo, por la forma en la que viste. Porque. O sea. Hay muchas partes de su anatomía. Es provocativa. Es provocativo, pero. Provocativa no para lo los demás. O sea, de hecho, sí. Pero no porque ella diga voy a provocar a... Exacto, a eso me refiero, que la palabra sería provocativa en el sentido que provoca, pero no intencionadamente. O sí, porque es que si vistiese solo por comodidad, no vestiría así, imagino. O sí, no lo sé, no sé cómo de cómoda será su ropa. Igual es en parte porque ella tiene diversos símbolos, tiene diversos tatuajes, igual simplemente le gustan y quiere mostrarlos, no lo sé. O igual es otra muestra de desafío, como que todo el mundo en esta cultura, en esta sociedad, viste de un modo, pues yo voy a hacer lo contrario y que os jodan. También es un factor. Es como parte de su rebeldía, podría ser. Sí, podría ser. O, por ejemplo, yo qué sé, ella como trabaja con explosivos o con pintura, me imagino que muchas veces ha manchado. Es verdad. Viste tan poco porque le explota la ropa. Es verdad. No... No, porque las apariencias sí que les cede importancia. Porque tiene el pelo ese, no se hace todos los días 10 minutos.
No. Quiero decir, no. Tiene esa trenza. Tiene el flequillo así un poco a un lado. Eso no es algo que se hace en un momento. Quiero decir, sí que le cede importancia a su apariencia. En mi head canon, él es quien le hace las trencitas. Oh. Mientras ella está subida encima y están tocándose de una forma muy inapropiada. Sí, claro, claro. No. Sí, es bonito, no, en el sentido bonito, sí. Yo lo vería. En el sentido bonito, por favor. Sí. Porque humanizaría un poco más a Silco, que se lo merece. Exacto. Sí. Pero respondiendo a la pregunta que me has planteado antes con seriedad, yo, o sea, creo que sí que pasaría porque, por la condición en la que viven ambos dos. Por parte de ella, porque ella creo que no confía en nadie lo suficiente como para explorar eso. O sea, el cederle a alguien la potestad de hacer algo con tu cuerpo, creo que para ella es como algo demasiado... fuerte o demasiado, o sea, necesita un vínculo muy cercano con alguien para permitirse algo así, y creo que la única persona con la que tiene ese vínculo es él, como decíamos, porque por mucho ¿crees que ella lo entendería como algo cercano? Pregunto, o lo vería como un aspecto más, como que bueno, esto es una cosa que las personas hacen. Yo creo que a ella le interesaría, o sea, llega un punto, ¿no?, que a toda persona esto le llama la atención porque el cuerpo madura y evoluciona. Sí. Creo que a ella le llamaría la atención, creo que ella querría experimentar, pero que la única persona con la que se sentiría en confianza de experimentar eso es precisamente él, porque no confía en nadie más. Y creo que por parte de él se negarían rotundo al principio, en plan, ¿qué haces? Claro, eso es lo que iba a preguntar. Yo creo que él, porque le hemos culpado de mucho. Sí. Lo hemos culpado de mucho, pero al mismo tiempo la serie no muestra ningún deseo, no reacciona ante el contacto. No. Podríamos decir que en ningún momento tiene un componente romántico ni sexual, no. Silco, que yo recuerde. Es decir, ni siquiera mira a una chica, no le baja la mirada, no hace nada. No. Es decir, quizá lo permite todo en el sentido de contacto, ¿no? Que ella se le sube encima porque... no sea capaz, porque no lo siente. Igual él no tiene esos deseos ni esas sensaciones. Podría ser perfectamente una persona o asexual o aromántica, como puede quieras ser. Llamar. Yo creo que más que eso, es que es una persona que lleva tantos años enfocada en su meta que el tema de perseguir una relación con alguien directamente lo ha abandonado. No le interesa. Es como, de hecho, para él es peso Yo creo muerto. Que depende mucho del género de esta historia hipotética. ¿Es un romance? Claro. ¿O es un hombre tan dedicado que ha dejado de lado todo deseo? Sin embargo, esta persona le ha despertado algo que empieza a redescubrir. Muy bien. ¿Es una historia que reflexiona sobre guerras de clases y luchas y es algo más fantasía? Pues como aquí el romance no existe, ¿no? Sí. Un poco, que sí que existe en Arcane y de una forma muy... sería la palabra más indicada, ¿no? No iba a decir sutil, pero está, de una forma muy orgánica, vamos. No lo fuerzan ni hay una subtrama romántica en la que nos estamos fijando, sino que a medida que avanza la trama, el desarrollo de la historia, hay romance, entre comillas, entremezclado, vamos. Sí. El único que tiene un romance así más explícito es Jace con Mel. Esta cosa, Mel. Mel, sí. Es lo único que vemos realmente, porque Caitlyn y Vi es un poco... Oh, lo van a hacer el Will Day, Won't Day de toda la vida. Está ahí. Que es un Will Day, eso no, de eso no hay sí. duda. Pero claro, en Jinx y en Silco hay una ausencia total de todo romance, todo erotismo, toda sexualidad. Y no sé si es porque querrían enfocar sus historias y... sus arcos hacia algo ajeno y creyesen que algo por el estilo lo que haría es distraer del mensaje que quieren comunicar, o si literalmente no les interesa y por lo tanto no sale. Claro, yo creo que es que a él ha llegado a un punto que para él establecer una relación romántica con alguien es uno, una pérdida de tiempo, porque le quita tiempo directamente, y dos, el hecho de que se está poniendo una diana en la espalda. En el momento en el que yo sienta algo por otra persona, eso es una debilidad, y yo no me puedo permitir claro, una debilidad. Claro, por supuesto. Entonces, creo que por eso él nunca ha perseguido una relación romántica que hayamos visto en la serie. Creo que tampoco es algo que a él le interese mucho como personaje.
Y sí. Creo que si en un hipotético futuro él hubiera sobrevivido y este caso de Jinx se hubiera dado, sí. Creo que se hubiera negado mucho, pero como con todo con ella, creo que hubiera terminado cediendo. Y sería muy raro. Sí, ¿tú crees que habría presión por parte sí. de ella y él no sabría decir no? La primera vez sería muy incómoda, pero empezaría a rozarse lentamente, no descubriendo que siempre hubo algo ahí. Es muy incómodo pensar eso, pero creo que lo vería natural en tanto en cuanto cómo evoluciona su relación, porque su relación es muy rara. Natural. En el sentido biológico. No, pero quiero decir, dentro de la toxicidad que ya envuelve su relación, creo que es como un paso más. No lo vería. Yo no lo veo como un paso orgánico de su relación. Ya. Lo vería como uno de los dos sucumbiendo ante sus debilidades otra vez, ¿no? Como no puedo estar con otra persona, estoy con la única persona que tengo delante. Y eso sí, es triste. Es muy triste. Es triste porque también no pasa. Acabo con esta persona, ¿por qué? Porque es la única persona que se me ha presentado, vamos. Sí. Pero puede pasar. También hay que decir que si Silco en algún momento sintiese algún deseo sexual o quisiera tener relaciones con alguna persona, en las líneas no hay falta de personas, que no hay que establecer ninguna relación sentimental ni emocional. Si él quisiera, podría pagar perfectamente. Y esto no lo digo podría irse con la Yorle esa que sale. No. Lo que estoy diciendo es que si quisiera podría y no le costaría nada, no supondría ninguna debilidad. Y el hecho de que no lo haga, pues quizá porque la historia no vaya de eso, simplemente. Es que, claro, todas las dudas que pueden surgir es ¿por qué no hay 30 horas más de esta serie? ¿Por qué no sale el Slice of Life? ¿Por qué no vemos el día a día de cada uno? Exacto. ¿Por qué no más Arcane, no? Porque eso nos ayudaría a comprender su caracterización hasta otro nivel, que al final es un poco redundante decirlo, ¿no? Si hubiera más, les entenderíamos más. Pero claro, es una serie tan estrecha en lo que muestra, es tightly woven, que está mostrándote siempre lo necesario con un doble sentido para llegar a un objetivo final, para llegar a una meta, a un nuevo cuello de botella en la trama, a una nueva escena, que en todo momento estás en un base de lo que necesitas saber para poder avanzar. No hay nada superfluo. Claro. Y creo que precisamente lo superfluo que nos mostrasen nos ayudarían a entenderlos y a no suponer que lo primero que hemos dicho, que es Silco le deja subirse encima porque ella no se da cuenta. Que sería tremendamente asqueroso. Sí. Sí, claro, a ver. Pero creo que va mucho más allá de eso. Sí. En resumen, no es eso. No es eso, no es exactamente. Es un poco lo que quería traer en este punto. No es eso, que en un futuro hipotético podría darse, pero no es. Yo creo que no es eso lo que está pasando ahí, al menos en este momento. Ojalá la serie fuera de. Y si no ocurre en tu fanfic, ocurrirá en cientos y miles de otros. Ocurre en otros. El fandom de Arcane. Otros que hay guardados en favoritos, Andrea. No, por Dios. El fandom de Arcane es muy extenso. Yo he visto muchas cosas. Porque yo entro en fanfic en AO3 todos los días. Ahí se ve de todo. Sí. Pero. Sobre esto, para. Como dices tú, es una. Sí, vuelve al tema. Volvemos al tema, sí. Es una lástima que no haya más contenido de la serie. O sea, yo digo, yo es que vería 30 capítulos de Slice of Life solo de la vida de los personajes de las líneas. Sin duda. Pero bueno, la serie. De las líneas. Muy bien dicho, de las líneas. Yo no quiero Slice of Life de Jace. Es que los de Piltover. ¿Qué músculo entreno hoy? Los de Piltover no son tan interesantes, la verdad. Pues no. No, sí. De Mel con su madre sí que lo vería. A ver, todos son interesantes. Ah, y de Víctor también. Víctor, es que no hemos podido hablar demasiado de Piltover y no lo vamos a hacer, pero. No lo vamos a hacer. Víctor es segundo personaje preferido. Si tengo que hacer tier list, ahí está. Justo debajo de Silco, pero bueno. A mí me gusta mucho también, pero bueno, sí, es lo que decíamos. Es una lástima no tener más. De hecho, yo sé que en Riot, en la página web de League of Legends y tal, hay relatos de varios personajes y todo este tipo de cosas, y ojalá saquen relatos de personajes que ahora solo han salido en Arcane, como Vander, como Silco, y podamos saber un poco más sobre ellos. Me encantaría, la verdad. Pero de momento, pues la verdad es que tenemos solo
elucubraciones nuestras en este tipo de cuestiones. Exactamente. Pero nos tenemos que limitar a lo que imaginamos. Sí, ¿eh? Eso es. Entonces, pasando al, continuando con la serie, sí, directamente, vemos que, por ejemplo, en la escena en la que ella consigue la gema y empieza a intentar craquearla un poco, obviamente le trae recuerdos de Vietnam con todo lo que pasó, ¿no? El pasado retorna para ella y sí, Jinx, cuando no puede enfrentar sus fantasmas, también va a recurrir a Silco. Entonces tenemos esta escena que a mí me parece muy bonita, que es la escena del bautismo. Que él le dice algo así como: el dolor de la traición te devora por dentro, puede romperte o convertirte en algo más fuerte. Que yo creo que eso es como su leitmotiv de él, de yo he crecido a partir de eso, ¿no? Por eso digo que yo creo que Silco le da las herramientas que funcionan para él, que él realmente no quiere verla sufrir, pero también necesita el arma. Y esta, para mí, esta es una de las pocas escenas en las que yo creo que vemos a Jinx fuera de su psicosis. Y es decir, que hay una escena muy cortita en la que vemos como este refuerzo positivo, este bautismo, funciona para aumentar la confianza que ella siente, y de hecho es capaz de craquear el Hextech y hacerlo funcionar en una tarde. Sí. Es absurdo, absurdo lo brillante que es, vamos. Es ella. No digo que esté mal hecho, sino que increíble, claro, lo brillante que es ella. Que a lo están ahí los de la universidad currándoselo un día detrás de otro, cuando es que también es otro ejemplo de: mira, piensa en lo que podría haber sido este personaje si hubiera tenido la educación que han tenido los más privilegiados de Piltover. Exactamente. De hecho, me he leído algún AU, el universo alternativo, en el que Jinx puede ir a la academia de Piltover y se hace muy amiga de Victor. ¿Ah, sí? Sí, como que papi, vale, esa papi es la persona correcta. Claro, como que papi Silco le paga la matrícula contra picheos, en plan, métete ahí a mi hija, pero... Sí. Pero ella es capaz de acceder. Acaba que entra, le toca el brazo mientras está activando el núcleo Hextech y desintegra, o tiene un final más bonito. No tenía final todavía. No me spoiles, que igual me lo tienes que pasar luego. Pero era como muy cookie, ¿no? Como que Jinx hacía amiga de Victor y tal. Sí. Ay, qué mono. Todo esto es muy adorable, pero bueno. Es lo que tú dices, ¿no? O sea, muestra como es una persona que es altamente brillante. No solo que al geste, sino como he dicho antes, pues por ejemplo, es capaz de adaptar las mariposas estas mecánicas, convertirlas en medio firelights y que incrimina a los otros. O sea, es una tía que es muy inteligente, es muy hábil con lo poco que tiene. Sí. Y me da tantísima pena porque es incapaz de valorarse a sí misma. Claro. Eso es su gran desventaja, es lo que le conduce a ser quien es. Es decir, aparte de traumas, aparte de todo lo que le ha pasado, aparte de lo que hemos hablado de que sí de ética, que sí de moral, al final, antes de todo eso, ¿quién era? Era una persona que no poseía la confianza necesaria como para valorarse, como has dicho. Y eso perdura hasta el final, y es lo que le define, es lo que le convierte en la persona que es. Y es muy triste, esto lo hemos repetido unas cuantas veces, lo triste que son estos trasfondos, estas historias, pero es verdad. Es verdad, es una persona, creo que es capaz de lograr más que cualquier otra persona que hay en esta trama, que hay en esta historia, y es simultáneamente la persona que menos se valora. Sí. Y que además va a hacer. Y yo creo que todos podemos empatizar en parte con eso. Sí. Claro, y que hace que todo vaya. No, al principio es inútil, se lo merece. Pero luego. Por Dios, tú. Cuando... No, no se lo merece. No, estoy. Exagerado, eso es la ironía. Sí, eso, sí, sí. Y desafortunadamente, cuando solo se escucha la voz, a veces no se entiende que no se merecía nada de lo que le pasó. Pero también hay que decir lo que estaba diciendo era eso: de que siendo la persona que menos se valora de la serie y al mismo tiempo la más capacitada, ¿no? Ese universo alternativo que dices tú sería súper interesante verlo. Ver qué sería capaz de hacer esta persona si en vez de pegar tiros y destruir puentes y masacrar vigilantes, se dedicara al estudio o la creación. Sí. Y desafortunadamente Silco lo que más refuerza es su lado violento, que también es excelente en ello. Tiene una maestría sí, sí. Más que reconocible, ¿no? Un muy...
tiene mérito. La facilidad con la que mata a todo el mundo sin piedad. Que, oye, es otro talento. Pero creo que sería más bonito ver explotar su faceta creativa. Sí, exacto. Como digo, realmente toda Arcane es una tragedia con patas. Y sí. Jinx en cabeza es la primera en esta lista porque, en fin, lo que podría haber sido, un poco la canción, ¿no? Lo que podría haber sido y nunca fue, What Could Have Been. Sí. ¡Oh! ¡Es la canción! ¡Otra! ¡Oh! No, ¡oh, vaya! Las canciones tienen significado. Sí. Tienen significado y todo, ¿no? ¿Quién lo habría pensado? No, pero es que es eso, Arcane no es más que un montón de personajes tropezándose por encima de unos de otros hacia un final trágico. Sí. Horrible. Sí. Y que no pueden hacer nada para impedirlo, porque es que entre malentendidos, entre fracasos, entre las intenciones de otros que terminan causando tragedia para los demás, es una conclusión inevitable al final. Pero ya hablaremos, supongo, de la conclusión. Sí, de la conclusión. Porque al final, sí. El bautismo, una escena muy bonita. Sí. No, 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 te quedas ahí. A ver, es que ya lo has dicho, sí, tú todo, sí. Yo estoy hablando mucho, pero es que la verdad es que todo lo que has dicho de esa escena es cierto y creo que no se le puede añadir demasiado. Lo que se podría decir, quizá, sería que es de los primeros momentos en los que hay una ausencia de manipulación por parte de, sí, de Silco. Este es como estoy compartiendo algo muy personal. Para mí, esto es un lugar importante, esto es un mensaje importante. Es lo que ya te he dicho una y otra vez, pero esta es la comunicación verdadera, ¿no? Esto es como la muestra auténtica de lo que yo creo. Sí. Y de una forma muy, muy personal, vamos. O sea, me gusta mucho además que él, dentro de su ocupado schedule que tiene que tener el hombre, se toma el tiempo, sí, para, oye, ven conmigo, vamos a no, este claro, momento. Claro, no anda con prisas, no te tiene la escena, ni viene nadie a llamarle la atención para que se vaya. La prioriza ella, se toma su tiempo por encima de todo lo demás en este momento, y creo que eso, pues, para mí también es significativo de, claro, que Silco no solo la usa y la manipula, sino que realmente hay algo genuino ahí, ¿no? Exacto, que está esa parte, pero el amor que siente por ella es... Es de verdad. Es genuino, como sí, dices. Eso sí, eso es. Sin embargo, vemos que, bueno, esta escena, a pesar de que funciona para reforzar su confianza, se va a ver rápidamente revocada, porque Jinx se va a enterar de que le están ocultando algo. Es una tía que parece que está en las nubes, pero se entera de todo lo que está pasando. Interrogará al pobre camarero, a Chuck. Bueno, lo llama ya Chuck, realmente se llama, ¿sí?, Ciera. Ah, pobrecito. El pobre personaje, la verdad. Y luego le tiende una trampa a Sevika, lo cual, o sea, me encanta porque es como ella se apodera, sí, del despacho de Silco, de su silla, le planta el gas omnífero a la otra y luego la cuelga, o sea, me encanta, claro, esa escena, me maravilla. Es cuando se vuelve muy retorcida, sí, a partir de ese momento. Sí, y es que también hay... Yo añadiría que... esto ya es, creo que es truco un poco de los guionistas y pensamos que quizá sería el momento en el que Jinx haya decidido suplantar a Silco. Hemos visto que sus seguidores, ¿no?, sus aliados lo han intentado y han fracasado, pero quizá quien vaya a provocar su caída será Jinx, que al final será cierto, pero sí, no será por la razón que quizá pensamos que va a ser. No está intentando traicionarle a él, porque ahí parece en ese momento que se ha cortado toda relación. Parece que para ella Silco ya es un enemigo más y eso ha quedado así de forma definitiva cuando le tiende la trampa. También es muy simbólico lo que has dicho tú, de la silla, en el despacho, todo. Ahí parece como que nos está mostrando a Jinx ocupando su lugar y no es el caso. Sí. Te engaña un poco, creo yo, la escena. Pero en un buen sentido, porque aunque luego te muestra exactamente lo que ha prometido, ¿no?, ese promise de Jinx va a ser la que causa la caída de Silco, no es del mismo modo, sino que es de como conclusión de un arco mucho más emocional. Exacto. Y es verdad porque ella, o sea, en el momento en el que tiene dudas, podría haberle preguntado a él, oye, ¿qué, sí, pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué, sí, me estás ocultando? Just talk. Es el... Parad, hablar. Exacto, pero directamente... Pero si algo hemos visto de ellos es que parar y hablar no se les da tan bien. Claro, y porque directamente ella lo que piensa es que si él me está ocultando algo, es porque me ha traicionado. Es porque, sí, algo ha pasado
que me quiere traicionar. Entonces ella como así que de sencillo, uno más uno, dos. Eso es que es lo único que pasa por la cabeza de ella, porque es para una persona que tiene todo este trauma del abandono y todo esto, el crear la confianza, un vínculo de confianza con una persona es muy complicado, pero es muy simple deshacerlo. Sí. Y vemos como para ella, con un mínimo indicio de algo raro está pasando, ya en su cabeza todos los engranajes se mueven para pensar, oye, Silco me está ocultando algo, me está traicionando. Y entonces no va a ir a preguntarle a él, va a extorsionar a sus subalternos. Y entonces, exacto, ¿qué pasa? Que es así como sabe hacer las cosas. Que es como él le ha enseñado también, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que aquí se entera de que, bueno, Sevica se lo suelta sin anestesia. Tu hermana ha vuelto, tu hermana está viva, y encima no ha venido a por ti, y encima te ha sustituido por una enforcer. Que recordemos, los enforcers son los vigilantes, son los que matan a los padres claro, de Levi y de enemigo de exacto, las niñas. Es el enemigo. Entonces, claro, es uno, ese pasado, ese miedo resurgen en ella y encima es mucho peor porque cree que Silco le ha estado ocultando durante todos estos años que Vi estaba por ahí, cuando no es verdad, porque él creía de verdad que ella estaba muerta. Claro, él pensaba que Marcus había deshecho de ella y que, exactamente, que ya no había más señales de ella. Pero cuando vuelve es muy importante tener en cuenta que él toma la decisión de no contárselo. Sí. Eso es, mira, ahí Silco lo que demuestra, porque Vi no es un peligro inmediato para sus planes. Es decir, lo es, nosotros como espectadores sabemos que es un personaje importante y que tarde o pronto se va a involucrar. Uh-huh. Pero realmente no supone una amenaza inmediata para él. Lo que sí que teme es que, joder, si vuelve la hermana de mi hija, lo más seguro es que vaya a elegir a su hermana antes, exacto, que a mí. Ahí entra en juego su miedo al abandono, que es tan definitivo para los dos, y ese juego, no, ese intento de ocultarle la verdad, que no tenía ningún futuro. Tarde o pronto se va a dar cuenta. Sí, pero él está desesperado que en tarde. Ese momento. Y dice... ¿qué? Yo... exacto. Pero él es cuando toma la decisión de... bueno, ella debe morir. Ajá. Y ese es el momento en el que nos damos cuenta de... por mucho que la quiera... la quiere para él, no le quiere como solo como persona. Eso es. Porque si él realmente la quisiera, como entendemos nosotros como un amor más verdadero, más puro, ¿no? Uh-huh. Lo que querría es que volviese con su hermana y que estuviera feliz. Es lo típico, ¿no? De que si le quieres la persona, quieres que esté feliz. Pues en este caso no es así. Él no quiere que la abandonen porque cree que si vuelve la hermana, le elegiría a ella por encima de él. Entonces, pues hay que matarla. Y si no se entera, no le puede hacer daño. Eso es. Pero claro, tú piensa en la relación que tienes que tener con una persona para querer eliminar un miembro de su familia para que no exista el riesgo de que te abandonen, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es en gran parte es eso, pero creo que también juega el factor de que en la perspectiva de Silco, Vi es una persona que abandona a su hermana pequeña. Él no sabe que Marcus la encierra en Stillwater. Él no sabe... claro. Que Vi no quiso abandonar a su hermana. Desde la perspectiva de él, esta tía, cuando pasó lo que pasó, se fue, se piró. Claro. Marcus en algún momento la mató y ya está. Y él, además, él es consciente de que Jinx ya no es Powder. Esta persona va a encontrarse con su hermana no va a reconocerla, no va a aceptarla como es y va a herirla más todavía. Entonces para él es una parte de no quiero que ella me abandone, que yo creo que eso es como vital y clave. Sí. Y por otra parte es, va a elegir a su hermana y le va a hacer más daño todavía porque su hermana es una persona que la dejó tirada en su peor momento y que no la conoce. O sea, creo que tiene las dos vertientes, de que por una parte es manipulador. Nunca, no había considerado. Claro, claro. O sea, yo creo que... no había considerado esa parte. Silco con Jinx para mí es constantemente dual. Porque por una parte es la quiero y quiero lo mejor para ella, desde su punto de vista claramente, y por otra parte es la quiero para mí. Y la manipulo para que se quede conmigo. Sí. Creo que siempre, siempre están esas dos vertientes. Claro, no había contemplado la posibilidad de que quisiera protegerla. Claro, porque tú como espectador sabes quién es Vi, sabes lo que Vi ha hecho, sabes que Vi quiere a su hermana de verdad y que no la quiso abandonar. ¿Cuál es la perspectiva de Silco respecto a esto? La de Jinx, que la ha abandonado. Que no estuvo ahí para ella cuando más la necesitaba. Sí, sí, sí. Que no ha estado ahí para ella en todos estos años. Entonces, la conclusión es
no le va a hacer bien encontrarse con esta persona. Y además quiero que esté conmigo, o sea, por supuesto eso subyace a todo lo demás. Pero creo que para mí son esas dos cosas las que hacen que él quiera asesinar a Vi. Y por supuesto lo hace para que Jinx no se entere. Dice, en el momento en el que, o sea, yo me la cargo antes de claro. que la otra sospeche nada. Lo que pasa es que, bueno, no puede evitar que las dos hermanas se reencuentren, que es una escena que a mí me pareció preciosa, pero horriblemente triste porque sí. termina muy mal. Jinx, pelean con los Fireflies, Vi y Kaylin son secuestradas y Jinx no tiene tiempo para confirmar que las motivaciones reales de su hermana. No sabe si ha ido allá por ella, no sabe si ha ido allá por la gema, encima le han robado la gema, no sabe por qué está con Kaylin. Kaylin sí. se convierte en la enemiga número uno para ella a partir de entonces, y es todo como piedras que se van sumando a la tragedia que más tarde se va a construir porque no tienen tiempo para hablar. Tragedia. Y malentendido, es que el just talk ahí no funciona, el simple, chicos, parad de hablar, no funciona en ese momento por las presiones del momento, por la pelea, por la violencia, por la escena en uh-huh. sí. Y también, añado, muy bonita la escena, la música, esa canción es otra de las que escucho muy a menudo. Guns for Hire, me encanta. El Woodkid es un grupo que gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Pero sí que esa escena significa tanto, ¿no? Es como... es la conclusión de un acto, básicamente. Es sí. todo lo que... es el peor punto, entre comillas, que se va a encontrar, al menos desde su trauma del tercero. Porque es en el momento en el que reencuentro con mi hermana, alegría inicial, y luego se tiene que enfrentar prácticamente al instante con la traición que tanto temía. El mundo... Pobre chica, que la serie parece conspirar contra ella para en todo momento sacarle... y hacer que ocurra, al menos desde su punto de vista, lo que más teme. Uh-huh. Que es, aparece Vi, no le importa a su hermana, solo ha venido a por la gema. Que es lo que parece opinar en ese momento. Y tienes toda la razón en la que en que Silco, lo único que sabe de Vi es lo que Powder Jinx le habrá contado. Claro, yo he saltado inmediatamente a la conclusión de que lo quería hacer para no perder. Yo he ido directo al mal. Todos somos egoístas, todos somos malvados, todos queremos... Pero claro, no había considerado que, es verdad, le quiere mucho y quiere protegerla de una persona potencialmente invasiva y dañina en su vida. No lo había considerado y tiene todo el sentido del mundo. Y tienes razón. Y no añado claro. mucho más porque, claro, no, nada que discutir. Ahora me ha hecho replantear un poco... las decisiones de Silco. Ahora se ha vuelto más buena persona. No, no me gusta esto, ¿eh? No, no te gusta que lo blanquee. Sigue siendo un monstruo. Sigue siendo un monstruo. No, sí. Pero creo que es eso, que él contempla la posibilidad de que, por sí. supuesto, que su hermana podría haber sido... O sea, lo ideal hubiera sido que claro. Silco y Vi se hubieran llevado bien y juntos hubieran sí. Llevado a Powder al psicólogo, que es lo que necesita. Pero esto no es solo respecto a Jin, sino porque las perspectivas, las ideas sobre cómo funciona la sociedad y el mundo de Silco y Vi no son tan distintos. Lo he tratado en muchas tertulias. A ver... Sí. Sí, claro, entonces Vi cuando está en el consejo diciendo, pues tenemos que entrar así de forma violenta porque esto tenemos que acabar con él. Ajá. Quiero decir, los dos recurren a la violencia al final, y para no volver a tratar temas que ya has hablado, no profundizo mucho en el tema, pero perfectamente en otras circunstancias podrían haber sido aliados. Sí, justo, o sea, lo he hablado en otras y es verdad porque... Pero justificó a Vi, igual que justificó a Silco, en el sentido de que es que se han creado un entorno en el que la violencia es la única respuesta. Sí. Entonces, claro que van a elegir esa respuesta, porque es lo único que claro. conocen. Y la violencia a ella se le da muy bien. Entonces, muy bien. Sí, sí. ¿Qué iba a hacer si no? De hecho, en el LOL ella no dice algo así como Vi de violencia o algo. Me suena mucho, que lo dice en su canción. Ah, pues no lo recordaba, sí. pero sí que lo dice. Sí que lo dice. Sí, sí. Por eso, entonces... Hace años que no lo juego, entonces, claro, no lo recordaba, pero sí. Claro, entonces, o sea, son dos personas que, digamos, que tienen perspectivas similares, pero que entran en conflicto directo porque Silco mató a Vander, sí. O sea, ya está, o sea, para ahí no hay vuelta de hoja para Vi, y para Vi lo que Silco ha hecho con su hermana es convertirla en un monstruo.
Porque Bai también lo ve desde... Bueno, Silco mató a Vander, discutible. A ver. Vale, no sé, la bomba no era de Silco, pero si no hubiera pasado así, lo hubiera matado igualmente. Entonces, está claro. ¿Quién apretó el gatillo? Yo, bueno... ¿Y quién puso la pistola en la mano? Pero que sí. Pero entonces... Vamos a debatir eso ahora. Sí. El tema es ese, ¿no? Que son... Fue culpa de Jace. Si no se hubiera investigado las gemas en su laboratorio, nunca las habrían robado y nunca habría ocurrido. La culpa no es de Jace, es de Jace por dejarse el sándwich que Powder le llama la atención y la lleva a las gemas. Es que por culpa de... Es que de verdad, Jace, es que siempre liando. Sí, como si me faltara otra razón para odiarlo más. Pero ahora sí. Sí. Me has dado munición suficiente y todos. Eso es muy rebuscado. Él no sabía lo que iba a pasar y yo, ya. Como se queda ileso siempre. Como la culpa le resbala. Pobre Chase. Pero bueno, con todo se esto. Se merece todos los males que le ocurren. Ánimo. Pero bueno. Con todo esto que estábamos comentando ahora, vemos que, bueno, pues sale mal. Silco no puede matar a Bai en ese sentido. Jinx no puede corroborar que su hermana está ahí por ella. Y esto también marca una brecha en la confianza entre Jinx y Silco, porque ella lo va a confrontar. Como he dicho antes, va a usar ese elemento que antes era como de confianza, ¿no?, entre los dos, que es el inyector de Shimmer, para herirlo a él. Y Silco va a usar su inestabilidad para manipularla y a impelirla a que complete el arma. Y le dice esto de, pues, no te olvides de quién te lo dio todo, quién te dio una familia, quién te recogió cuando más lo necesitabas, solo estábamos tú y yo, sí. No sé qué. Vamos, es de manipulador, de manual de manipulador número capítulo 1, sí. Básicamente. Pero creo que es un error pensar que él siempre ha opinado de ese modo, ¿no? Porque no creo que eso es lo que le estuviera pasando por la cabeza no, en todo pero es momento. Es lo que cree que tiene, ¿no?, que decir. Ella me lo debe, yo se lo he dado todo. Pero en ese momento explota y es cuando le suelta eso y dice lo que cree que va a conseguir los mejores resultados. Pero sí. Es debatible si él de verdad cree lo que dice o si lo está diciendo solo para manipularla. Yo creo que tiene, como siempre digo con él, creo que tiene parte de las dos. Creo que una parte de él sí es manipulador con ella y creo que la otra parte, como él ha tratado, bueno, lleva muchos años juntos, ¿no? Ha tratado muchas veces con sus neurosis y sus picos de psicosis, él sabe calmarla. De hecho, en la escena final lo vemos perfectamente como él sabe calmarla. Y creo que sabe lo que le tiene que decir en este tipo de momentos. Y aquí lo que le está haciendo es verdad, o sea, es horrible porque le está diciendo, la está alejando más de su hermana para acercarla a sí mismo. Sí. Pero creo que es lo que él cree que le va a funcionar en ese momento y que también responde un poco al mecanismo de defensa de Silco porque no quiere que ella lo abandone. Sí. Entonces. Claro, es debilidad al final, no es. Es su propio miedo, su propio temor que le está moviendo a actuar de ese modo. Que lo podemos ver como algo ambicioso, como que está intentando lograr conseguir esa arma. Y que es verdad, él sigue en ese momento convencido de que necesita su arma para poder luchar para conseguir la independencia de Zaun en caso de una guerra. Uh-huh. Que parece inevitable en ese momento, ¿no? Pero yo creo que lo que más va a prevalecer, especialmente en ese momento, es su necesidad de conservar a Jinx. Incluso ahí se nota que le está intentando manipular y sí, es para conseguir arma, pero perfectamente, en vez de decir completa arma porque me lo debes, podría decir quédate conmigo porque me lo debes. Exacto. Entonces, yo creo que es eso. Es una escena que tú la ves como espectador y es muy retorcida. Si la analizas desde el punto de vista de los personajes y en el contexto, yo creo que la puedes entender por qué él dice lo que dice y actúa como actúa. Entonces, ella realmente, en este momento, es cuando completa a Fishbones, que en español creo que es cara pescado. Me dijiste antes, me has dicho antes de empezar que era cara pescado. Sí. Y bueno, es como este momento mejor. En el que las traducciones a español es como, ok, bueno. De hecho, es un arma que tengo entendido que en el juego ella habla mucho con Fishbones. Sí. Y creo que Fishbones es Silco. O sea, para ella es Silco. Estaba a punto de decir eso. Eso cobra sentido cuando consideras que es él, porque es un ser marino, un pez, ¿no? De estos que.
terror de las profundidades, de esos que tanto le encantan, y que tiene un ojo. Entonces, claro, sí. Tiene, creo que es un ojo tachado, ¿no? Como igual que Silco, sí. Que lo hizo para él. Quiero decir, no es un arma que iba a usar ella, es un arma que iba a usar Silco inicialmente. Eso es lo que me da esperanzas para el futuro, porque si Fishbones realmente es Silco, ¿no? La manifestación, cabe la posibilidad de que... Espero que nunca supere sus traumas, porque mientras siga traumatizada cabe la posibilidad de que haya un Silco etéreo imaginario acompañándola, diciéndola lo que tiene que hacer. Y yo, muy bien, habéis encontrado la excusa de conservar a Silco. O el flashback. De hecho, a él en el fandom se lo conoce como Shark. O sea, por ejemplo, en los fanfics, quiero decir, ¿no? Jinx es Bomb. ¿Ah, sí? Sí, sí, Jinx es Bomba, por ejemplo, Echo es Time, Kaylin es Cupcake, sí. Y Silco es Shark, es Tiburón. Y no me parece casual. Todo el sentido del mundo. Claro, claro, no me parece nada casual que, pues justo, pues la forma de Fishbones sea él. Es sí. Que él es un tiburón, como dices tú, ¿no? Es un depredador, claro. Y tiene el ojo. Y en el juego ella sí. Habla mucho con Fishbones, sí. Entonces ahora todo tiene claro. Sentido, ¿no? Es no como... entiendo cómo pensaba que iba a poder llevarlo. Porque es gigantesco y... Pero ya... Tampoco, pero sí, se notaba que fue diseñado para él, no para ella. Y ella sí. Termina cogiéndolo al final para usar su arma. Porque al final no es su arma, es arma de sí, de Silco. Exacto. Pero bueno. Exacto, exacto. Y él lo coge con mucha facilidad, considerando lo delgaducha que es, ¿eh? Yo... Sí, pero... Estará hecho con materiales muy ligeros. Puede ser, pero en este momento también hay que tener en cuenta que como ella está en la coca... Pues, ah, sí, es verdad, joder, se me olvida la coca. Pero ella a partir de que Jinx es mutada con el Shimmer adopta super fuerza y super velocidad. Ella tiene capacidades cierto. Sobrehumanas, entonces es más normal sí. Que pueda coger a Fishbones así. Pero bueno, como decía, él construye el arma y, o sea, cuando digamos hace lo que él le dice de, vale, ya te construí el arma, entonces me voy a cumplir mis cosas, ¿no? Y lo primero que hace es ir a por Caitlyn al puente sí. Porque quiere matarla. ¿Qué pasa aquí? Que sí. Está que la ahí es... claro, cuando Bea va ahí con Caitlyn, creo que es este momento en el que... Es el momento, este es el momento en el que dice lo de te vi con tu novia, ¿no? Así que sí. Lo dice como... No, eso es bastante antes, creo, ¿no? Que dice el comentario, se lo dice a Bea, lo de... Ah, con tu novia, va por ahí. Que es otra muestra de su carácter de niño, porque dice... es el... Se lo dice en la cena, se lo dice en la cena final y dice, le he hecho una visita a tu novia. Que es cuando lo del cambio, claro, que parece que... Pero que lo dice de una Kevin. Forma tan inmadura. Sí. Claro, es cierto, parece que va a ser la escena de Seven de qué hay en la caja. Hostia, sí, ¿qué sí, hay? Sí. ¿Qué hay ahí? Va a ser la cabeza, todo el mundo piensa que va a ser la cabeza y dice, ay, no soy tan retorcida, ¿no? Y dices, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que pasa es que esto es una serie, pero perfectamente capaz le vería. Pero... Sí, sí, sí. Pero es eso, el es un comentario tan de niña rencorosa. Uh-huh. Con tu novia, es tu novia, ¿eh? Como, es que yo trabajo con niños y muchas veces se ve cómo se comportan. Y esos comentarios, esas pullas que se sueltan, ¿no? Es innecesario y son porque no son capaces de más. Realmente no son... No tienen la capacidad de engendrar insultos retorcidos que lleguen hasta lo más profundo del ser. Simplemente es, ah, es tu novia, ¿no? Es como un... Quiero comunicarte de que a mí me molesta, pero de una forma ofensiva. Es como decir, no saber comunicarse adecuadamente. ¿Le molesta sí. Que esté con otra chica? Pues sí, lo voy a expresar de forma pasiva-agresiva. Lo que estoy definiendo es que a veces las personas se comportan de forma pasiva-agresiva. Al final, que vamos, que no es ningún misterio. Pero me gusta sí. como otro rasgo de comportamiento, que de inmadurez que tiene. Sí, sí, marca muy bien también eso que decíamos antes, ¿no? Que su cuerpo será de una adulta, pero su cabeza pues no tanto. Claro. Entonces, bueno, en esta situación lo que sucede es que ya tenemos la barricada que había puesto Jace. Entonces, pues hay toda esta conmoción. Jinx... Parece que va a volver a las líneas, pero cuando sucede el disparo, pues vuelve a por Caitlyn y Jinx dice, bueno, hasta aquí, la he elegido a ella, crea todo este atentado con los Fireflies mecánicos, sí. Mata a la mayoría de los... Bueno, mata a todos los vigilantes y sigue
todo esto con la pelea con Echo. Echo, que es su amigo de la infancia, de hecho es canónico que Echo estaba enamorado de ella cuando eran chiquitines. Sí, ella, sí, sí. Ella, sí. Bueno, lo de tenía él, un crush. Por lo que parece. Eso tenía un crush. Creo que... Bueno, sí, era... ¿Era enamorado? Eso es confirmado. Llegó a más. Entonces, Kings existe. Era amor de Uy, Kings no. Kings no es una buena palabra. No. Para... Kings. ¿Cómo se llama esa...? Bueno, según el fandom se llama Time Bomb. Time bueno, Bomb, le pega. Es, Time Bomb. Bueno. Sí, claro. Porque va a acabar bien la cosa. Time Bomb, sí. Así, que va a reventar en cualquier momento. Como revienta aquí. Entonces. ¿Cómo le revienta? Sí, cómo le revienta, sí, bueno, sí. Y luego sí. Revienta los dos. También. El tema es que sabemos que Echo sí que tenía un crush con ella, un crush infantil, pero bueno, él, o sea, que tenían 10 años, o sea, que tampoco iba aquello ir a ningún lado. Y bueno, después de toda esta pelea, vemos que por una parte ella sí está dispuesta a matar a Echo, es decir, que nos muestra el gran cambio que ha sufrido ella como persona, que a pesar de que él era uno de tus mejores amigos de la infancia, en este momento él se está poniendo en contra de... Tu facción, por decirlo así, pues hay que matarlo. Sí. Y luego directamente, cuando ve que ha perdido, ella se sacrifica para ganar la pelea y lanza esta bomba, que es lo que decíamos antes un poco, que ya no tiene como este sentido de la preservación propia, y además ella consigue recuperar la gema. Pero en este momento lo que está anteponiendo sale ganando. Considera que la gema... Claro, ella sale ganando, pero ¿a qué precio, no? Porque considera que la gema o el arma que ha creado es mucho más importante... para la causa o para el propio Silco que ella misma. Eso es muy triste. Claro. Muy triste. Sí, es muy triste y además, sobre todo porque Silco siempre está hablando arma, necesitamos Hextech, necesitamos que la gema funcione, ¿no? Entonces ella perfectamente puede llegar a suponer que para Silco, por mucho que le quiera, su arma vale más. Y ella, como cree que no vale nada, es normal que esté dispuesta a sacrificarse en ese momento. Bueno, a ver, normal no es, pero es no. Se puede deducir que ella querría sacrificarse en ese momento. Ese momento en el que le pegan y es transportada a su infancia, cuando también le pegaban, yo creo que eso es así. Le suelta con una... Bueno, no sé cómo se llamaría la arma de Echo, es como una llave inglesa. Así, o como una maza, ¿no? Que el golpe que le pega, ella no debería haber seguido en pie después de eso. Pero le pega, bueno, ella durante ese momento vuelve a ser Powder. Creo que es el último momento, aunque su, entre comillas, su transformación se completa en la cena, ¿no? Cuando ella toma esa decisión. Es el último momento en el que resurge ese carácter más inocente que posee de las profundidades de su alma, o como queramos decirlo. ¿No? Entonces, ella se sacrifica porque no le importa morir. Desafortunadamente, no muere nadie en esa escena y no es porque quiera que mueran, sino porque es un poco un red herring interesante. En que, una explosión que ha estado al lado de los dos y los dos salen ilesos prácticamente. Bueno, Echo no. Pero está vivo y más que capacitado para seguir. Ella tampoco, o sea, si no hubiera sido porque la lleva a Silco y la inyectan de Shimmer, ella muere, porque tiene hemorragias internas. Ya, pero... Sí, no. No, a ver, le salvan la vida, pero... Claro, a ver, ¿quién soy yo para criticar una escena, no? Pero es una de las escenas en las que yo... Claro, es una escena que yo lo estaba viendo y digo... Digo, mi reacción inmediata fue, coño, se los han cargado. Y luego no, los dos más o menos bien. Y eso que les ha reventado al lado. Y digo, igual las bombas de Jinx no tienen tanta potencia como pensamos. Pero sí, no, luego llega y requiere Shimmer para salvarle la vida. Y se nota que si no fuera por este factor sobrenatural, habría muerto. Eso está claro. Sí. Pero Echo creo que sale con... me duele un poco la pierna. Y voy caminando por ahí. Y ahí es donde encuentra luego Heimerdinger y tal. Y ahí es... Otro paralelo, volviendo mucho antes a lo primero que habíamos comentado durante la tertulia, a las figuras, ¿no? A los mentores, a estos paternales. Y vemos que creo que es la única persona que termina teniendo una relación positiva con otra persona, salvo por Vi y Caitlyn, que se queda un poco en el aire, ¿no? Sí. Pero es la única persona que termina encontrando a alguien. ¿Y por qué es?
pues porque ambos son capaces de reconocer ciertos defectos. Ekko no tanto, no se le caracteriza tanto, ¿no? Sigue siendo un poco secundario, es el personaje rebelde, no sabemos mucho de él. Pero sí que sabemos que le quería mucho a Powden en su momento y que quería salvar a todo el mundo. Y Ekko es el que reconoce al final que no puede salvar a todos. Y eso lo hace en el momento de atacar a Jinx en el puente, creo yo. Porque hasta ese momento siempre había sido un personaje 100% bueno. Es decir, rebelde, un poco violento en sus acciones. No tienen miedo de ser violentos, aunque no matan, ¿no? Usan estos cristales de... estas bombas de cristal, ¿no? Para atacar. Sí. Pero hasta ese momento yo creo que posee esa mentalidad de poder salvar a todo el mundo, ¿no? Hasta que se encuentra con Jinx y se da cuenta de que, mira, aquí hay que luchar. No hay posibilidad de llegar a Powder y hacerle volver. De hecho, lleva mucho tiempo durante la serie comentándole a Vi, oye, si nos la encontramos, nos la tenemos que cargar. No hay posibilidad. Sabes que si nos encontramos a la... creo que le llaman la terrorista, ¿no? Hay que acabar con ella hasta que se da cuenta de quién es. Y aún así que sigue fiel a ese principio de, no, lo tenemos que hacer. Y creo que Ekko es el único que tiene un buen final, entre comillas, porque es el único que realmente reflexiona sobre sus propias capacidades y lo que puede llegar a hacer. Y se da cuenta de que no tiene el potencial de salvar a todo el mundo. Pero a algunos sí, ¿no? Como que reflexiona sobre lo que es capaz de hacer. Y eso yo creo que le ayuda mucho a Heimer también, ¿no? A darse cuenta de que algo habrá que hacer. Mira lo que has hecho en tan poco tiempo cuando ven esa casa de árbol tan idílico. Sí, ese refugio. Sí. Y hablando de todo esto, es como el primer establecimiento de una relación sana. No digo que Heimer va a ser como un padre para él, pero sí como un mentor, alguien que le pueda educar, ¿no? Y es la muestra de que se puede encontrar figuras paternales que no sean los biológicos y que sean positivos. Yo creo que va a hacer como mentor en un futuro para Ekko, no van a ser aliados. Pero es el único que termina bien, porque todos los demás son forzados a encontrar sus figuras en otras personas que también han sufrido las mismas circunstancias que ellos, es decir, víctimas de las líneas. Es un poco... no sé qué mensaje comunica eso de... vale, pues solo ha podido encontrar a una persona positiva cuando esa persona ha venido de la clase alta, ¿no? De Piltover. Es decir, ha podido descender desde unos círculos más privilegiados y ser una buena influencia. No sé qué es lo que quiere decir eso, ni tampoco lo considero lo más apropiado, pero es bonito, entre comillas, para un personaje que merecía algo bueno. Ekko, porque solo quería hacer lo correcto, quería luchar por el bien, entre comillas, por su gente, y lo hace siempre a buenas. No veo que... me cae mal, obviamente. Es un tío bueno que está intentando hacer lo correcto, porque es bueno, básicamente, porque digo, esto no es un interesado, no hay interés propio. Pero tiene un combate muy bonito en el puente con una música chula, así que dije, vale, puedes pasar. Mientras sigues haciendo escenas de esas, te permito seguir en mi serie. Pero... eso volviendo un poco a la tontería, ¿no? Pero a eso me refiero. Sí, sí. Sobre el tema de que es la única persona que encuentra un vínculo positivo y que ese vínculo positivo viene de Piltover y no de Zaun. Creo que puede, o sea, nunca le había dado vueltas a esto realmente, es algo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero creo que puede responder a la cuestión de que si Piltover colaborara con Zaun, es decir, si a esa gente les dieran recursos, sí, a gente como a Jinx, a gente como a Ekko, que son gente que sabe crear, que sabe inventar, que puede, realmente pueden hacer aportaciones muy buenas. Entonces creo que si Piltover, en vez de parasitar a Zaun, realmente ayudara a esa ciudad, podrían crearse cosas muy bonitas. Y creo que la simbiosis entre Ekko entre Ekko y Heimerdinger va a llevar a crear algo chulo, algún invento, algo tal. A lo mejor no, porque sabemos que en el juego se tienen que pegar de hostias al final los Piltis y los Zaunitas. Pero creo que es una marca de eso, de si alguien de Piltover se molestara
en ayudar a alguien de Zaun, como en este caso ha hecho Heimerdinger, de ahí puede salir algo muy interesante. Porque además la propuesta que hace Echo, que es por su propia gente y tal, está muy bien, y de hecho creo que es la respuesta que necesita Zaun. ¿Qué le falta a Echo? Recursos. Porque el plan que tiene Echo no puede hacerlo a gran escala, no puede hacerlo para todo Zaun. No, no pero tiene si futuro. Si les dieran ayuda, podrían conseguirlo. Es muy triste. Sí, sí, sí. No, sí. Todos acaban, también hay que decir, convirtiéndose en lo que son sus enemigos o aquello que odian desde el principio, ¿no? Uh-huh. Eso también es otro mensaje de la serie. Que sabemos que en el juego, Vi termina siendo vigilante. Enforcer, sí. ¿Qué pasa? Desde el principio ella ha odiado a los vigilantes. Kaylin es la que baja, tiene una oportunidad y se vuelve más, se convierte, ¿cómo se llama? El sheriff de Piltover, ¿no? Que ella al principio, ¿qué era? Era bastante... idealista. No sé cómo le definiría al principio. Sí. No es que odiase la violencia desde un principio, pero termina convirtiéndose en una persona más proactiva en sus acciones. Eso también hay que decirlo. Luego, Jinx al principio, cuando es Powder, no es que realmente odie nada, lo que odia es a sí mismo. Y eso, desafortunadamente, es en lo que se termina convirtiendo en una versión muy retorcida de una persona que yo imagino que de pequeño no querría ser. Y sobre todo se ve en Silco, que es lo que más odia, la debilidad, ¿no? La incapacidad de actuar. Y termina siendo el momento en el que él duda, es cuando se le acaba todo. Sí. Es cuando lo pierde todo. Y la serie le da la razón, le dice, te has vuelto humano un momento, hora de perderlo. Hora de perderlo todo, fracaso. Se te cae el imperio. Es que hasta cierto punto parece que la serie te esté diciendo que cada vez que cometes una buena acción te sale mal. ¿Sabes? Es un poco... Y por eso me ha encantado tanto. No. No, pero que sí, que cada persona que intenta actuar bien, yo creo que es muy realista. No es que te va a salir mal, pero nada, ninguna buena acción tiene existe sin su represalia negativa. Vamos, el bien no existe en un vacío. Tú vas a intentar hacer el bien, va a haber un conflujo inmenso de factores a tu alrededor que van a intentar impedírtelo. Porque a muchos no les interesa que hagas ese bien. ¿No? ¿Tú quieres cambiar el mundo para bien? Muy bien. Hay muchos que están muy contentos con el status quo y te lo van a impedir. Y no necesariamente nace eso de una maldad. Heimerdinger es el mayor ejemplar de quiero que las cosas sigan como sean y que haya una evolución muy paulatina, lenta. Y necesita literalmente descender de su torre, ¿no? Ver la gente de cerca como para darse cuenta de que pues quizá vendría bien un cambio más inmediato, que alguien actuara de parte de esta gente. Yo creo que eso sea algo que ocurra en la siguiente temporada, si es que se centra en Piltover y Zaun y no en Noxus o cualquier otro lugar del mundo. Es decir, todo el mundo quiere ver más del mundo. Yo quiero seguir viendo con pinceladas del resto del mundo. Yo quiero que se siga desarrollando este conflicto porque me parece muy interesante y se queda en un punto en el que no hay resolución, ¿no? Que eso es un poco la vida también. La vida no tiene punto, no tiene cierres de arco, no tiene resoluciones limpias en la que la historia termina. Todo sigue y todo evoluciona. Pero yo querría ver cómo progresa esta sociedad y también los personajes, obviamente. A mí lo que me da miedo respecto a eso, porque quiero decir, tú como espectador quieres ver cómo progresa todo esto o a lo mejor los personajes llegan a un entendimiento o algo así, ¿no? Porque en esta temporada se han plantado muchas semillas de posible cambio. Caitlyn ha llevado a Vi, una tía de Zaun, ante el consejo. El tema de que Heimer baja abajo. Jace quiere establecer la paz. Pero en el juego sabemos que Piltover y Zaun están constantemente enfrentadas. Entonces no sé hasta qué punto Arcane va a intentar superar la historia del juego o se va a quedar en ese momento y la historia de Piltover y Zaun se va a quedar en un enfrentamiento constante. Entonces me da un poco de miedo de hasta dónde lo van a poder llevar. A ver, yo creo que lo que estaban esperando a ver era la reacción de la gente ante esta primera temporada, ¿no? No alteran nada de una forma severa, todo más o menos sigue dentro del canon, con algunos cambios, ¿no? Para convenir mejor la trama, pero viendo la reacción que ha tenido, lo que ha explotado esta serie, creo que a partir de ahora no van a tener ningún reparo
en hacer que lleve la vanguardia, ¿no? Que vaya a la vanguardia del lore, ¿no? De lo que hay en este juego. Que le van a permitir aplicar cambios al lore general que luego van a aparecer reflejados en el juego, en vez de solo está el juego y existe la serie como refuerzo, como apoyo. Sí, sí, sí. O sea, ojalá sea así. Creo que ahora mismo pueden disfrutar de ese lujo de cambiar las cosas. Pues yo lo espero, la verdad, porque se han plantado ciertas semillas que me gustaría ver que florecieran. Sí, 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 muchísimas. Pero volviendo un poco a la trama de la tertulia, que desvariamos bastante. Es muy interesante hablar de todo esto, ¿no? Pero hay que cerrar el arco. Ah, es la coca. Claro, por supuesto, siempre es la coca. No, no sé si te habías dado cuenta. Sí, yo creo que es culpable. Pero bueno, nos quedamos en esta escena del puente en la que Jinx se sacrifica a sí misma, y aquí es cuando Silco ya definitivamente confronta su mayor miedo, ¿no? O sea, vemos que a lo largo de... desde que él se entera que Vi ha vuelto, está constantemente asustado de perder a Jinx. Y aquí ya es un miedo físico, porque ella está al borde de la muerte. Sí, es real. Entonces la lleva... Sí. Es real, es palpable, exactamente. En la carga, que esta escena también me parece como muy significativa, de podría haberle dicho a cualquiera, oye, sí, llévala tú, que pesa, ¿no? Pero la lleva él en brazos. Y... se presenta donde la parte de Singed y la curan con Shimmer. Singed sí que tiene esta frase, ¿no? De estás preparado para perderla. Silco no está preparado para perderla, no puede afrontar eso. Sin embargo, lo que sucede aquí es que al mutarla la convierten en algo mucho peor de lo que ya era. O sea, y el proceso para ella es horrible. De hecho, tiene varias visiones en las que parece que es Caitlyn la que ya le está inyectando y no Singed. Entonces, como que refuerza nuevamente todo este odio que siente hacia ella. Sin embargo, cuando Silco despierta, porque Singed lo seda, Jinx ha vuelto a desaparecer. Y aquí quiero también establecer que es cuando los paralelos entre Vander y él son más significativos. El primero que habíamos visto es el trato con los vigilantes, que él, pues igual que Vander tiene una relación con Grayson, Silco la tiene con Marcus. Un poco más corrupta, obviamente, porque lo tiene comprado, pero bueno. La otra parte es que su hija es su principal preocupación y al anteponerla está fallando a la causa, que es lo mismo que le sucedía a Vander. Sí. De hecho, es el punto débil que Silco explotó. Y debido a esto, hay una rebelión de sus subordinados ante su obvia pérdida de control. Entonces es como te estás convirtiendo en el hombre que juraste destruir, ¿no? Un poco esta frase. Que es como, claro, estás haciendo lo correcto. Sí. Estás haciendo lo correcto porque... es tu hija, tienes que salvarla, tienes que ayudarla, tienes que anteponerla a cualquier cosa, pero a la vez eso está suponiendo que estás perdiéndolo todo. Entonces es como que la serie te pone o le pone al personaje en esa diatriba y constantemente su respuesta es Jinx. No es mi causa, no es mi sueño, es Jinx. Sí. Entonces esto, igual que la respuesta de Vander fue mis hijos. Entonces me parece muy, muy significativo, como a pesar de que fueron tan diferentes en su día o tomaron medidas tan diferentes, Silco no deja de estar cortado por un patrón similar a Vander. Sí. Y menos mal que nos lo dicen a los espectadores tal cual cuando está delante de la estatua diciendo, tú y yo somos iguales, ¿eh? Que si no, el subtexto no se habría entendido. No, no lo habremos pillado. No, pero que sí, no. No lo habría... Pero sí, es muy buena la escena de la estatua. Y aquí lo que estás diciendo es... delicadez con la que lleva a Jinx entre brazos y la lleva ante Singed sabiendo que va a sufrir, pero que hará lo que sea para salvarla. Uh-huh. Está haciendo tal cual lo que él tanto predica, ¿no? Que es lo que sea. Que él es muy consciente de que Shimmer es una droga peligrosa, no es bonita, sí, los efectos que tiene no son buenos, pero prefiere someterla a ese sufrimiento antes que perderla. Y también me suena que en algún momento dijiste que has dicho que Shimmer lo que hace es transformarla, ¿no? En algo muy retorcido. Cuando me suena que lo que dicen es que Shimmer lo que hace es exaltar lo que ya hay, ¿no? Es decir, coge algo que hay en esa persona, porque vemos que algunos son convertidos como en monstruos, mientras que la versión más refinada es simplemente una droga adictiva. Sí. Pero a mí me parece que... sí. Jinx en ese momento no adquiere ningún rasgo que no poseyera ya. Lo que sí que hace es exagerar todo lo negativo. Y esto es algo... Sí, le da super fuerza, super velocidad y sí, curación.
y los ojos. Los ojos sí que se transforman en de rosa. A ver, sí, a nivel físico le otorga capacidad, ¿no? Estas facetas sobrenaturales. Pero en lo que se refiere a su mentalidad, su nueva forma de actuar, es claramente una versión, es como una versión muy exagerada de todo lo que ha mostrado negativo hasta ese momento. Incluso exaltando sus miedos también, que las tapa bastante bien, pero ahí están más fuertes que nunca, aterrorizándonos, atormentándola. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que por una parte sí que le da como un enhance, ¿no? Un enhance físico. Sí. Pero a nivel mental también la deja un poco destrozada. O sea, lo vamos a ver enseguida. Pero no introduce nada nuevo que no hubiese ya. No, lo empeora, exactamente, lo empeora. Entonces, yo creo que quiero decir, es difícil reprocharle a un padre que quiera curar a su hija. O sea, quiero decir, yo estoy puesta en esa situación, claro. ¿Y qué hago con mi hijo si tengo una opción de salvarle la vida? ¡Ostras! Ah, no, sí, yo en ese caso sería chútale de Simmer, todo el Simmer que haga falta. No va a ser la misma después, pero será ella. Seguiré teniendo a mi hijo, ¿no? Entonces, claro. Pero sí que es verdad que las consecuencias que ella podría tener a largo plazo, pues ya las veremos, no sé. Y las consecuencias a corto plazo, yo creo que para él es un poco de no estoy pensando en eso, solo quiero que sobreviva. Y ya lidiaré con eso. Sí. Pero sí, no le da tiempo a lidiar con ello, porque ella desaparece y la lía parda. La lía parda, un poco parda. Un poco parda, sí. Porque directamente lo que va a hacer es secuestrar a Caitlin. La misma noche que tienen la reunión en el consejo y que su hermana y Caitlin rompen, por decirlo así. No. Pero bueno, si luego se volverá. La escena bajo la lluvia. Sí, la de agua y aceite. Pero bueno, luego se casarán, no pasa nada. secuestra a Caitlin. luego va en busca de Silco. En algún momento sabemos que... No sabemos muy bien en qué punto Jinx encuentra a Silco, ¿no? Pero en todo esto lo que sucede es que Jayce y Vi destruyen la fábrica de Shimmer, matan a varias cosas de estas, a varios monstruos de Shimmer, pero lo más importante es que muere un niño. A partir de ahí, Jayce como que... Yo hubo un malentendido. Yo entendí mal la escena. Porque reviéndola, lo que pasa es que creo que dispara mal y mata a un niño que hay por la zona, ¿no? Sí. Es lo que ocurre. Porque yo la primera vez que lo vi, la vi esa escena, lo que pensaba es que había destrozado la armadura de estas criaturas y que dentro había niños y que eso descubre en ese momento. Y que en todo este tiempo habían estado matando niños. Quiero decir que me había equivocado viendo la escena porque... Me jodió completamente en ese momento el... Bueno, jodió no. Me dio una nueva opinión, ¿no? Me cambió la opinión sobre Silco. Porque de repente digo, ¿está metiendo niños dentro de como trajes mecánicos para otorgarles poderes para que sean soldados? Es lo que pensaba que estaba ocurriendo. Luego descubrí que no. Hostia. ¿No? Que era pues simplemente una... alguien que estaba paseando por ahí en ese momento y que lamentablemente el más gilipollas de la serie lo mató. Pero bueno, que quería hacer ese paréntesis, ¿no? Para comentar, me había parecido que había pasado eso al principio. Vale, no serán niños los que están dentro de las armaduras, pero tienen niños trabajando en las fábricas de Shime. Quiero decir, Silco, en fin, señor. Bueno, edad tienen para trabajar ya. Esto algo tendrán que hacer. Infantil. ¿Qué van a hacer si no? ¿Drogarse? Claro. Niñas, a ver, o te ganas la vida o... Que ya, les estaba salvando de una vida en las calles. Es que hay que entender que él lo hace por el bien de las niñas. Claro que sí. Estoy seguro que tuviesen salario, seguro dental y un sindicato. Seguro dental, sobre todo. sí, exactamente. Es una escena, la verdad. Digamos que te hace ver hasta qué punto esta gente está un poco supeditada a él y en la necesidad. Pero lo importante aquí es, bueno, Jayce, debido a esto, pues tiene un cambio de perspectiva, de decir, ya no vamos a ejercer la acción, sino que vamos a ir por la vía diplomática, y le ofrece parlamentar a Silco.
Entonces le da la independencia de Thawne a cambio de Jinx. Claro, esto es algo que, que él no puede aceptar. Se confiesa ante la estatua de Vander, tiene esta famosa frase, ¿no?, de hay mayor perdición que una hija, y Jinx lo malinterpretará y lo secuestrará. Y esa misma noche, que si se hubiera quedado 5 minutos más, se habría enterado. Pero es eso, tragedia tras tragedia y malentendido tras malentendido hasta que todo colapsa. Pero sí, esa escena que es también importante. Yo creo que cuando ve lo, entre comillas, inútil que son los líderes de Piltover, ¿no? Que le dice, ni siquiera negoció, ni me pidió nada. Se dijo, pues, no hubo negociación, estas personas son ineptas, ¿no? Sí. Entonces, él en ese momento... ¿Tú crees que hubo un momento en el que consideraba entregar a Jinx? A pesar de lo que dice luego, que nunca lo habría hecho. ¿Crees que hay algún momento en el que lo considera siquiera? No. O sea, creo que él lo considera... cuando está hablando con Vander, dice algo así como... ¿y qué pierdo yo si no son problemas, no? Porque ella constantemente le está dando problemas. Sí. Es decir, su imperio se está tambaleando porque no sabe controlarla. Sí. Y ¿pero aún crees así, que en ese momento está dudando o estás rindiéndose, ¿no? Está rindiéndose ante... Sí, vale. Yo vale. Creo que él toma la decisión desde el principio. Sí. Yo creo que él toma la decisión en el momento que se lo dice y decide no hacerlo. Sí, porque de hecho cuando Jace le dice lo único que quiero es a Jinx, lo primero, o sea, Silco pierde el foco por completo, o sea, es una persona que tiene el porte que lleva en ese momento lo pierde. Pierde la mirada y lo primero que dice es, no son sus crímenes, estaba trabajando para mí. Es decir, se está ofreciendo él a ser encerrado. Me entrego yo, básicamente. Me está entrego diciendo. Me entrego yo, pero a ella no le hagas nada, ¿sabes? Entonces, para mí está claro, él nunca, nunca lo hubiera entregado. Y aquí es cuando se da cuenta. Y me hace gracia porque en este mismo episodio, en el 9, es cuando ellos van a la fábrica de Shimmer, los varones químicos, y el niño que ha muerto es el hijo de una de las baronesas químicas. Y Silco le dice con todo su papo, de estate contenta que tu hijo ha muerto por la causa. Y es como, y ahora tú, en la misma situación no puedes hacer lo mismo, no puedes sacrificar a tu hija por la causa. Claro, claro, claro. Ese momento es la hipocresía total y absoluta de Silco. Que también, yo también le entiendo. Que los demás sacrifiquen sus hijos si quieren, yo no voy a hacerlo. Sí, 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 claro. Pero es muy humano, es muy normal. Hasta que no te ves tú en la diatriba. Ella ha perdido a su hijo. Lamentable, lo siento. Cosas que pasan. Esto es la vida. Poniéndose en la posición de tener que hacerlo, se niega rotundamente. Es ego, es orgullo, es simplemente aprecio. Muchos factores tienen que ver ahí. Pero la cuestión es que... ¿piensa de verdad que la madre del chiquillo muerto... Que, ya digo yo, si ella era como un alto mando de la mafia, era alguien importante, ¿qué hace su hijo esclavizado en una fábrica? Pero bueno, eso para otro momento, supongo. Si de verdad pensaba, yo creo que en ese momento ya ha asumido que se está derrumbando todo, que haría otro, la amenazaría o habría hecho algo para asegurar la lealtad de esa mujer, o incluso la habría matado sabiendo que va a convertirse en amenaza. Pero en ese momento yo creo que él sabe que las cosas no van como él había planteado. No, ya no retiene, es la primera vez que no retiene un control absoluto sobre todo lo que sucede. Sí. ¿No? Que nunca lo hace en ningún momento, pero al menos siempre muestra que tiene un plan, ¿no? Siempre que ocurre algo, reacciona de algún modo lógico. En este momento ya lo que le está moviendo son sus emociones en todo momento. Sí. Ha dejado de pensar con razón. Lo que empieza a hacer es actuar sin pensar en las repercusiones, vamos, porque lo único que le importa es Jinx en ese momento. Y es ahora cuando empieza a autodestruirse, si podemos considerar que él es el imperio que ha creado ahí en Thawne, el mundo criminal. Eso es. Entonces, es un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, realmente la respuesta correcta para mí es, salva a tu hija, es claro, pelea por tu hija. Y sin embargo, a él, lo que eso le supone es la destrucción absoluta de su imperio y de su sueño. Es como, joder. Sí. Que
que oye, aceptable. El hombre lo acepta en ningún momento, menos delante de la estatua, se queja de ello. Delante de la estatua dice, vaya, voy a tener que perderlo todo. Pero oye, vale la pena, lo voy a hacer, estoy dispuesto. Y a partir de ese momento actúa con claridad, ¿no? Según sus emociones, según lo que le dictan sus sentimientos respecto a Jinx. Pero ese es su foco de atención durante el poco tiempo que le queda después de eso, sí. Obviamente. Sí. Por desgracia, sí. Pero bueno, por desgracia. Este para mí es el punto clave en el que él como villano ya se humaniza por completo, en el que reconoce que la vida de su hija o la vida de esta persona vale más que todo que cualquier otra cosa. Pues, pero bueno, por desgracia, como vemos, Jinx lo malinterpreta. Tiene secuestrada a Caitlyn, secuestra a Silco. De hecho, un detalle que pasa un poco desapercibido, pero él se maquilla, ¿no? Y cuando llegamos a la escena de la cena, el maquillaje se ha corrido y él tiene el pelo apelmazado. Lo ha intentado ahogar en la fuente. Es que... ¿Ah, sí? Es que es una... Sí, te fijas en la escena... Él tiene el maquillaje corrido y el pelo lo tiene como pegado a la cara, como que se ha mojado el pelo. Y yo pensaba, digo, es que lo ha intentado ahogar en la fuente. Es que ha sido capaz de, o sea, ahogarlo, ¿no? Que es lo que él tiene tanto trauma. Es como, oh Dios mío. Claro, claro. Pues es verdad, no. Es verdad, es obvio, sí, claro. Sí, obviamente. Es que tiene mucho claro, sentido, pues... ¿no? De me has traicionado, pues te voy a traicionar de la misma manera que Vander te traiciona a ti, ¿sabes? Te ahogo. Sí. Y pobrecito. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Muchas cosas. Pero todo perdonable. Sí. Seguro. Además. Pero bueno, llegamos ya a la. Y los niños que no están para perdonarle, pues está muerto, así que tampoco. En fin. Llegamos a la cena final de despedida. Sí. En la que Jinx enfrenta a todos aquellos a los que ella cree que le han traicionado. Bueno, quiero decir, no voy a entrar mucho en detalle en esta escena porque va a ser el foco central de la última tertulia, la próxima. Pero bueno, Vi y Silco van a luchar por ella. Jinx, al final, sí que termina convencida por Silco. De hecho, ella le va a ofrecer el arma. Si nos damos cuenta, ella deja el arma delante de Silco, lo que para mí pues, es un poco un signo de confianza, de oye, creo en ti, he recuperado la confianza en ti. Sin embargo, pues con todo esto que está pasando, ella pierde el control, Vi está gritándole cosas, Silco está gritándole cosas, y él intentará matar a Vi, Jinx disparará y lo matará accidentalmente. Un momento que a mí me destrozó el corazón, pero bueno. Accidentalmente no, yo no creo que sea un accidente. ¿No? Ahí es toma de decisión en un momento caótico donde no tiene tiempo para razonar ni pensar. Y yo creo que es la respuesta emocional ante todo lo que está ocurriendo. Tiene que elegir y termina eligiendo a Vi antes que a... Vale, y te planteo Silco. Una pregunta. Si Vi hubiera sido la que tiene la pistola y le hubiera disparado a Silco, ¿tú crees que Jinx le hubiera disparado a Vi? Sí, pero no de forma letal. Creo que le habría inutilizado de algún modo. Se lo habría intentado impedir. Creo. Esto es pura teoría, pura especulación. Sí, ¿tú ¿no? crees? Pero, porque para mí ella dispara bocajarro. O sea, no dispara... En ese momento que es caótico, que no se sabe si es realmente una representación del viaje emocional de este neurosis que está sufriendo, ¿no? Porque es muy giratorio todo, no sabes en qué dirección va a disparar. Y yo creo que esto representa mucho la toma de decisión que debe tomar en ese momento. Es instantáneo, porque realmente no tiene un momento para reflexionar sobre lo que está ocurriendo, pero tiene que elegir quién va a sobrevivir ese encuentro. Y yo no creo que dispare al azar y que le dé sin querer a Silco, sino que puesta de elegir entre la vida de Vi y la vida de Silco, elige Vi. Y eso es muy triste también, porque podemos decir que Vi le quiere a Jinx, bueno, a Powder más que Silco, pero no me lo creo. Quiero decir, es muy bonito decir, es que son hermanas, son inseparables, realmente ese amor es verdadero y lo de Silco era abuso, ¿no? Pero no lo veo así, yo creo que el amor suyo era muy auténtico. Pero en ese momento ella tiene que tomar la decisión, tiene que elegir entre quién fue y quién es. ¿No? Si mata
Silco puede ocupar su lugar. Sin embargo, si hubiera disparado a Bai, habría sido el mismo resultado también. Quiero decir, se habría vuelto loca y imagino que habría seguido ocurriendo lo mismo. Pero creo que si se repitiese la escena una y otra vez, si se quedara atrapada en un bucle teniendo que volver a tomar la decisión, ocurriría cada vez igual. Yo creo que en el fondo siempre elegiría a Bai por encima de Silco. Yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido, porque creo que ella lo que está haciendo no es elegir a uno y a otro, sino defender a uno, que es el que está en peligro. Yo creo que si Bai hubiera sido la que hubiera disparado a Silco... ¿Tú crees que habría respondido del mismo modo matando a Bai? Yo creo que había respondido matando... Porque ella, yo creo que en ese momento no racionaliza quién es Bai y quién es Silco. Ella racionaliza que hay una persona que dispara y una persona a la que quiere que está en peligro. Y ella va a matar a la persona a la que está disparando. Ese es su punto de racionalización. Yo creo que ella ya no ve Bai y Silco. Ella ve, hay una persona a la que quiero que está en peligro, voy a intentar salvarla. Sí. Y creo que hubiera, si la escena hubiera sido inversa, le hubiera disparado a su hermana. Sí lo creo. Sí lo creo, porque Jinx en ese momento no está en sus cabales. Y en el momento en el que se da cuenta de lo que ha hecho, vemos su reacción. Ella no quiere matar. Mira, yo creo que mi opinión está demasiado influenciada por la existencia del juego, creo yo. Porque creo que en el fondo lo que pienso es, Jinx no mataría a Bai porque los dos son personajes del juego y no pueden morir, también. No lo haría. Claro, yo creo que eso influye demasiado sobre lo que yo pienso que ocurriría. Y eso me molesta. Preferiría que no existiese League of Legends para poder consumir Arcane en un vacío, pero no es el caso. Sí, a ver, en el hipotético caso de que no tengamos League of Legends y... O sea, el League of Legends no existe, no sabemos quién va a sobrevivir a esto... Vale. Si hubiera sido la situación inversa, ¿tú crees que lo hubiera disparado a matar o no? A Bai. Dudo, pero sigo creyendo que no la mataría. Creo que hay una parte de ella que la aprecia demasiado, pero una parte que ni siquiera ella comprende, ¿no? Que es Powder. Sí. Que Powder no está... Aunque ella diga que Powder no existe y ya está muerta, ahora soy Jinx, no es cierto. Powder sigue dentro. Sigue muy, muy en lo profundo, muy enterrada, pero está ahí. Y yo creo que Powder no sería capaz de... Mira, eso es así como lo veo. Powder no sería capaz de matar a Bai, pero Jinx sí que sería capaz de matar a Silco. Sí, estoy de... en eso. Entonces ahí tiene que tomar la decisión. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy Powder o soy Jinx? Soy Jinx. Jinx puede matar a Silco. Sí. Eso es lo que yo pienso que ocurre en ese momento. No creo que sea algo tan espontáneo. En ese sentido, yo creo que su decisión final siempre va a ser proteger a su hermana. Que es bonito y sería todavía más bonito si no significase la pérdida de Silco de la serie. Que yo ya lo estoy juzgando como espectador, no como persona que se plantea estar en la misma situación. Ya. Pero también, si no le hubiera disparado... No tendríamos la escena de Don't Cry, You're Perfect. Oh. Que eso, momentón, es... Por Dios. No tendríamos esa escena, sí. Que es sumum, es clímax de la... Que luego sí, disparan un cohete y muere gente, ok. Pero ese es el momento en el que yo estaba... Nada... Creo que todo el mundo ya ha elogiado lo suficiente esa escena. Creo que ya lo vas a hacer en la próxima tertulia. Sí. Tampoco sí. comentaré más, pero creo que hay que dejar claro que es una obra maestra. Ese momento es una obra maestra. Sí. Arcane lo es, pero ese momento es el momento que luego he buscado vídeos para volver a ver. Hay pocos momentos de la serie que he vuelto a ver solo por poder disfrutarlas. Yo igual, o sea, este momento para mí es el momento, es un momento que me encanta, que cada vez que lo veo se me humedecen los ojos, pero bueno, aquí finalmente, digamos, como lo decía, ¿no? El acto 1 realmente, la primera temporada es el arco de Jinx. Jinx inicia... Sí, es su creación. Exacto. De hecho, Jinx inicia su... O sea, Powder se transforma en Jinx o inicia ese arco en el mismo lugar en el que acaba. Porque ella mata a Vander y mata a Silco, sus dos figuras paternas, en el mismo lugar. Su arco inicia y termina con la muerte de sus dos figuras paternas.
cuando ya se completa a sí misma y efectivamente con la frase: jamás te hubiera entregado a ellos por nada del mundo, no llores, eres perfecta. Y quiero matizar que la primera vez que Silco dice la frase de perfecta, dice Jinx es perfecta. Aquí no dice Jinx, ahí dices tú, tú eres perfecta. Entonces es como, ya no es tu persona de Jinx, sino tú como individuo, lo que a mí me importa, mi hija, eres la perfección, sí, para mí. Y entonces ella ya decide que va a ser Jinx. Hasta ese momento solo había mostrado amor hacia Jinx, ¿no? Tú eres Jinx, yo quiero a Jinx. Jinx es la mejor, Jinx es la que lo va a hacer todo. Olvida todo lo otro, tú eres Jinx. Es ese insulto que te lanzaban, que te has convertido en tu identidad. Pero este es el momento en el que dice y admite que le quiere como entero, todo lo que es ella. Sí. Cada parte de ella, incluso lo que se podría considerar una debilidad. Cuando dice eres perfecta, es su todo, ¿no? Todo lo que es ella, vamos. Exactamente. Entonces, preciosa esa escena. Es maravillosa, es maravillosa. Y este es el momento que consolidó lo mucho que me encanta este personaje. Ajá. Porque ver a este personaje tan roto, ¿no? Tan despreciado, que en cualquier otra serie o libro más habitual sería un villano unidimensional, ¿no? Que luego saldría al final de la estuvo manipulando todo este tiempo porque al final es un villano, ¿no? Que sea tan humano y que a pesar de lo monstruoso que sea pueda expresar incondicionalmente un amor tan auténtico, es muy bonito, es precioso. Que algunos dirían, no, es tóxico, es horrible, esto es abusivo. Y dices, sí, sí, es todo esto. Pero no le quita lo bonito que es ese sentimiento, ¿no? Y entonces yo veo un personaje en una serie que normalmente no sería capaz de expresar tal amor, ¿no? Y que otra persona sea capaz de recibirlo, que sea receptor y que lo comparta. Que la mayor expresión de amor que haya en una serie o en una historia, que sea entre sus antagonistas, eso es algo genial. Es que no se me ocurre una palabra. Es algo fantástico, es algo que lo veo y digo, ojalá hubiese más historias que pudiesen comunicar lo mismo y que tuvieran la confianza en sus personajes y que tuviesen la caracterización de presentar un personaje y decir, vale, es el villano. O los dos son nuestros villanos, pero vamos a entenderlos. Más allá de van a soltar frases chulas y van a tener su trasfondo trágico, más allá de eso, son personas, ¿no? Y son capaces de exactamente lo mismo que los demás, que es algo que en la ficción muchas veces yo creo que se omite, ¿no? Sí, sí. Que podemos presentarles como figuras trágicas, pero nunca personas. Son iconos. Son metáforas de lo que puede hacer una tragedia, o lo que puede hacer la guerra de clases, o lo que puede hacer el bullying, o el abuso, ¿no? En qué puede convertir una persona. Pero suelen ser versiones idealizadas o exageradas de estas personas para poder mejor comunicar o transmitir ese mensaje de mira qué ocurre cuando una persona es sometido a X. Mientras que en esta serie se les ha permitido ser gente. Ser gente, y creo que es muy importante decir que pueden dudar, no siempre tienen el mismo objetivo tan claro en sus mentes. Pueden reflexionar, pueden evolucionar, que es es lo más importante. Sí. Creo que Silco es el personaje que más evoluciona en la serie. Sí, sí. Jinx obviamente tiene una degeneración, ¿no? Mental, emocional. Vi pues aprende que igual no todos los de Piltover son malos. Jace consigue un martillo. Víctor también tiene una transformación más a nivel físico, pero sigue siendo él, pero más decidido. Pero Silco realmente es el que tiene un arco que empieza y cierra con una transformación total de villano clásico en persona, sí, creo sí. yo.
Y eso es lo que me parece tan bonito de la serie. Es el momento. Hasta el último capítulo me había encantado. Y hasta el último momento del último capítulo me había parecido fantástica la serie. Pero fue ese momento al final en el que dije, mira, esto es algo especial. Esta serie tiene algo que me va a costar hallar en otras historias. Y mira que me encanta leer, me encanta ver series, me encanta consumir ficción. Y si cualquier persona conoce un ejemplo mejor de un arco semejante, yo, a mí me encantaría que me lo compartiese, porque necesito algo más como esto. Necesito verlo más, porque creo que es algo que han hecho que se tendría que intentar más. Y es muy sutil la diferencia entre un villano con el que puedes empatizar y un villano humano. Y esto es siempre hablando de Silco, pero Jinx es tan importante en esta disonancia con el resto de los personajes ficticios que solemos encontrar, ¿no? Uh-huh. Que Jinx es un personaje roto, más allá de la redención. Te lo dicen desde un primer momento y lo he comentado antes, porque era tan importante ver que no van a ocultarte lo horrible que es lo que hace, ¿no? Muchas veces o no ves los cadáveres o no se llega a ver del todo. Aquí se ve en primer plano todo lo que hace y qué es exactamente lo que le convierte en un monstruo, y aún así se le permite tener el tiempo en pantalla y expresarse de un modo que la serie quiere que empatices con ella. Y lo consigue. Uh-huh. Eso es lo más increíble de esta serie. Es que consigue que empatices con una persona que normalmente dirías, fuera, la tienen que matar. Y yo admito, dentro del mundo y dentro del canon, debería morir. Se lo merece. No estoy diciendo que... O al menos ser encerrada para que deje de ser un peligro. Pero yo como espectador, persona que ve... algo tan real como una persona que en cualquier otra situación o contexto no sería merecedora de amor, ¿no? Eso no tiene precio verlo en pantalla, quiero decir, porque es muy fácil amar a un héroe, eso es lo que estoy diciendo también. Que es muy fácil coger a un personaje que es bueno en todos los sentidos y que ama a sus amigos y a sus hermanos y siempre lucha por lo correcto, y que alguien ame a esa persona, ¿por qué? Pues porque se lo merece al final, ¿no? Lo consigue porque se lo gana. Este es un personaje que no ha hecho nada realmente para merecer el amor según los arcos típicos de la ficción, ¿no? No es un personaje que se lo haya ganado ni que se lo merezca por trama, y sin embargo se le otorga, ¿no? Se le da una contrapartida, otro personaje que sea capaz no solo de amarlo, sino de forma incondicional. Uh-huh. Que es lo más destacable, creo yo. Ver a un personaje que no merece el amor, ni normalmente considerarías capaz de ser amado, y aún así, que alguien sea capaz de hacerlo. Sí. Eso es lo que me pareció tan, tan impresionante de la relación entre estos dos personajes, y tan bonito. Y tan importante a la hora de verlo, porque estas son personas reales. En la vida real, las personas también lo merecen y son capaces de expresarlo, aunque nosotros tendemos a demonizar y a tratar como monstruos a muchas personas que realmente pueden pasar por algo parecido. Y ahí ya termino, porque si no, repito lo mismo y doy muchas vueltas, porque... Sí, podría, no quiero ser repetitivo. Es eso, en esencia. Sí, a ver, yo creo que ha soltado un speech maravilloso que cualquier escritor que se precie debería de tatuarse, sobre cómo crear personajes para... Hostia, pues tendría que tener una espalda un brazo tocho ancha, para ir apuntando. Y que el tatuador esté acostumbrado a no poner puntos, porque creo que solo he usado comas y conectores. Bueno, pero os quiero decir, creo que has hecho un análisis... En resumen, ¿no? Excelente, de por qué a gran parte del público, o al menos a nosotros, nos han encantado los personajes de Silco y de Jinx, que por mucho que sean los villanos de la serie, que en sí lo son, también son los protagonistas y son gente a la que al final quieres que le vaya bien, porque entiendes las circunstancias a las que se han visto sometidos, porque han llegado a lo que han llegado, y sientes empatía y sientes pena por ellos. Y en otro contexto podrían ser los típicos villanos de tu historia. Sin embargo, Arcane se toma el tiempo para humanizarlos. Y creo que esto es muy importante, porque te está enseñando que lo que tú decías, ¿no? Que cualquiera tiene por muy horrible que seas, cualquiera tiene el derecho de ser amado.
y que todos somos personas, cometas las acciones que cometas. Y entonces, pues claro, creo que es una forma perfecta de cerrar un poco el arco de estos dos. Una relación, sí, será tóxica, sí, será muy problemática y todo lo que tú quieras, pero genuinamente se querían, tiene rasgos muy bonitos, y creo que ese final en el que los dos, o en el que al menos él la refuerza a ella diciéndoles que te acepto perfectamente, tal y como eres, para mí eres perfecta, es el culmen, ¿no? Es lo más bonito que creo que le podía decir en esa situación. Así que, bueno, no sé si... Bueno, después de todo lo que has dicho, no sé si tienes algo más que añadir por ir cerrando un poquito ya esta tertulia de Silco y de Jinx. No, lo has dicho genial. De hecho, diría que ha sido... el cierre es perfecto. Decía eso. podemos quedarnos... Si quieres, te despido y nos quedamos con esa frase, ¿no? Vale, tú, despídete. No, a ver, lo primero de todo... O me despides. Claro. Lo primero de todo, darte a ti, por supuesto, las gracias por acceder a grabar esta tertulia conmigo y, bueno, pues por todas tus aportaciones, porque yo creo que ha sido un debate súper, súper interesante el que hemos tenido sobre los personajes. Así, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, iba a decirte gracias a ti porque llevo mucho tiempo queriendo hablar de estos temas y... Sin duda podría seguir, sin ningún problema, pero nadie más me ha soportado más de 3 horas hablando de esto, bueno. Así que yo todas las gracias para ti por haberme traído aquí y haber dicho, suelta tu rollo, ¿no? Y eso lo agradezco mucho y espero haber estado a la altura de las otras tertulias también, porque al final me han encantado las otras que has hecho, no he escuchado la anterior, pero la tengo pendiente y la verdad es que estás haciendo un trabajo maravilloso con estas tertulias, estas reflexiones sobre la serie, sobre puntos que de normal yo creo que no les darían el enfoque que merecen y lo estás haciendo muy bien. Bueno, gracias. Yo creo que también es un... ¡Oh, perfecto! ¡Perdón! Era la oportunidad para decir lo estás haciendo perfecto. Joder. Es verdad, es perfecto. La coca, lo que la hace. Es perfecta. Sí, yo creo que el hecho de que yo quiera hacer estas tertulias, aparte del podcast que ya le dediqué, es un testimonio de lo buena que es esta serie de Arcane. Así que, por mi parte, también nos despedimos por aquí. Como sabéis, la siguiente es la última tertulia ya de estas, que van a ser 8 en un total, en la que, como digo, trataré en profundidad esta escena final, la escena de despedida en todos sus aspectos, tanto visuales como a nivel de guión. Así que, como digo, espero que te lo hayas pasado bien y creo que muy bien. Esta tertulia ha quedado perfecta. I never would have given you to them. Not for anything. Don't cry.